Buenos días, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Estamos en la séptima edición del videocast de PowerAR, sin patrocinio esta vez, porque voy a decirlo con la energía de Total, que eso sí me patrocina todo. Pum, 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 pongo la musiquita aquí de Total. Estoy aquí con mis buenos amigos José, Armando, Jota, Pedro, todo eso y más, que lo tengo aquí a la izquierda. ¿Qué tal estás, José? Pues muy bien, con muchas ganas. Echaba de menos ya pasar por aquí por el micrófono y por la cámara de Power Art y bueno, pues la verdad es que me alegra mucho volver aquí a estar a vuestro lado y a teneros cerca. Muy bien, estamos en el taller de neumáticos Balleros con don Martín García Toral, que nos hizo la mesa, preparó todo el chiringao este en su taller para que pudiésemos alojar el videocast, que claro, estábamos sin darle uso durante casi 3 meses a la mesa. Bueno, algo hemos hecho. El otro día comimos en ella. Se le va sacando utilidad. Me parece mucho mejor uso que este realmente. No, lo echaba de menos, di la verdad, que tú también. Sí, sentarse aquí siempre ha sido... Es un ratito bueno, hombre. Con patrocinador o sin patrocinador vamos a intentar recubrir aquí durante un ratito. Tenemos 60 y no sé cuántas diapositivas. 64. Lo cual nos hace pensar que va a ser un programa corto. Todo apunta que va a ser corto. Solo tengo 3 cosas para hablar con vosotros. Tengo novedades, que claro, 3 meses sin hablar, pues se nos han comido. Tengo coches que ya salieron hace meses, pero que no hemos hablado de ellos. Ya son clásicos. Casi, vamos. Casi llegan al mercado. O sea, casi hay unidades. De que lo presentaron a que lo vamos a sacar, casi se pueden probar, pero siguen sin poderse probar. Son coches de estos que nunca se llegan a ver. Luego tengo industria para hacer un poco de cachondeo. Fisker casi quiebra. Creo que... Pero no ha quebrado todavía. Está en bancarrota, pero no. Casi sí, pero no. Ahora hablaremos un rato de eso. Y después, de deportes, me he reducido solo a don Carlos Sainz Jr. para comentar a ver qué opináis, a dónde tiene que ir a correr. Y lo he cortado ahí y espero que ahí, al final, me contéis vosotros cosas que me queráis contar. Básicamente así, porque no me ha dado tan poco tiempo a preparar más, porque venimos aquí del evento de PowerAR en el furneo, en el museo y circuito, Fernando Alonso, ya no sé ni lo que digo. No, pero ha sido una compresión interesante. Sí, furneo, palabras, sí, ¿no? sí. Museo, esto, Fernando. Cansancio me hace decir cosas raras. En fin, ¿queréis que empecemos con las novedades? Martín, ¿quieres contar algo? ¿Qué tal estás aquí? Yo muy bien, muy a gusto. ¿Sí? Me siento como en casa. ¿Te sientes como en casa? Pues sí. Estás en tu casa y te veo muy relajado para cómo estabas hace 3 minutos que estabas cagándote en todo, literalmente. A ver, hay épocas en las que vienen un poquito más difíciles y otras un poquito más fáciles, pero de todo se sale. El Grinch ha evacuado tu cuerpo y te has convertido en una persona más tranquila ahora mismo. Tenemos para hablar, primero de todo, un coche que llevamos tiempo anticipando. Llevamos ahí dando la matraca con los teasers y las fotos espía en el videocast durante las 6 entregas. Estuve yo creo que hablando las 6 de ellas del Renault 5. Y para cuando lo presentan no teníamos videocast para hablar. O sea, era una situación un poco extraña. Entonces... decidido que lo teníamos que traer para comentarlo aquí en familia. Unas fotos del bonito Renault 5, que es marginalmente más corto que el Clio. Mide de largo 3,92, 1,77 de ancho, 1,5 de alto. Va a arrancar en 25.000 euros. Dicen que lleva 50.000 pedidos. Lo que pasa es que lo de los pedidos y los fabricantes es la mentira tras la mentira. Y no sé si Renault es mentirosa o no, pero tenemos casos increíbles como los 80.000 pedidos que tenía... el Dodge Hornet, que es el Alfa Romeo Tonal en Estados Unidos, han vendido 4.000 y ya no han vendido ninguno más. O sea que parece ser que ahí no había esos pedidos. Teníamos a Ford con la Lightning, que puso 3 turnos para fabricarla y ahora han reducido a 1 turno escaso porque los pedidos que decían tener no los tenían. Entonces no sé si esto de los 50.000 son las 50.000 personas que han pagado 100 euros por la paga y señal esa que dejaban hacer o no. 3 versiones de potencia, 95, 122 y 150 caballos, baterías de 40 y 52 kilovatios hora, siempre con química NCM en lugar de litio ferrofosfato, cosa curiosa. Motor con escobillas, como ya tenía el Zoe y algunos modelos de BMW, sin imanes permanentes. Dicen que las escobillas duran más de 10 años, más de 160.000 kilómetros sin cambiarlas y aún así el cambio es sencillo. Y luego viene la madre del cordero, tiene 3 potencias de carga, 80 kilovatios, bueno, 100, está bien. Pero luego tiene el truco de que la versión de acceso de 95 caballos no se puede cargar con carga rápida. Solo se puede cargar en alterna, en casa. Eso quiere decir que para cargar la batería de 40, pues te puedes tirar horas y horas, ¿sabes? Si tienes un enchufe a 11, si tiene cargador embarcado de 11, pues son unas 4 horas y pico. Pero si no, pues se pueden dar muy feas. No sabemos si ese coche de 25 va a ser el que va sin cargador rápido, y el truco es que el siguiente modelo va a costar 30 y va a haber 5.000 por llevar el cargador, y ahí estaba el truco del precio, o van a ser 500 euros más y ya está, ¿vale? Eso es una cosa que no sabemos.
cosas curiosas, lleva adelante todo el esquema de suspensión del Clio normal, ¿vale? El Clio que se está vendiendo ahora, la misma MacPherson, los mismos manguetas, los mismos brazos, lo mismo todo. Y detrás lleva una MacPherson con el tirante de corrección de convergencia diseñado en su día por Lancia, con el ingeniero Camufo, que es lo que llevaba, por ejemplo, el Delta HF Integrale. Se llevaba detrás ese tipo de puente, mejor que un puente torsional. 277 litros de maletero y hasta aquí puedo contar. Os he hablado mucho y ahora me toca preguntar a Martín. Venga, Martín, opina. A ver, es amarillo. Estéticamente, cuanto más fotos veo, más me gusta. ¿Verdad que sí? Las llantas me parecen feas, pero bueno, es algo... Que pueden cambiar. Que se pueden cambiar sin problemas. Pero el coche sí me parece cada vez que lo veo más bonito. Cuanto más detalle veo, más me mola. El interior retro y ese acolchadito. El motor de combustión para que... Que no, que estos son los eléctricos. Que ya. Aunque técnicamente, llevando el tren delantero directo del Renault Clio, pues no debería de ser muy difícil meterle un motor de gasolina debajo. Pero la apuesta de Renault es curiosa porque, así como todos los fabricantes, Stellantis, por ejemplo, saca el C3, lo saca en eléctrico, lo saca en combustión. Saca el Panda, lo va a sacar, eléctrico y de combustión. Saca todo con la opción de poder hacerlo de las dos maneras, por si acaso. Renault, el 5, el 4, la Scenic, el Megane, todos, solo eléctricos. O sea, es una apuesta heavy. Si le sale bien, le saldrá muy bien. Si le sale mal, de eso después hablamos. Le sale muy mal. José, ¿a ti qué te parece? A mí me gusta mucho, porque, bueno, estéticamente yo creo que conecta mucho con el Super 5, que al final fue un coche que para nosotros, generacionalmente, incluso más que el 5 en mi caso, que yo cuando era crío, el que estaba en la calle ya era el Super 5. Y este pues es un Super 5 súper reactualizado y muy bien hecho en ese sentido. O sea, creo que todo, frontal, trasera, línea lateral, todo está muy bien replicado. Luego el interior mola mucho porque tiene ese interior también neo-retro con esos acolchados y ese tratamiento ahí de texturas tan molón. Los colores, pues a ti, claro, a ti no ni te voy a preguntar porque siendo amarillo ya te tienen en el bote, pero también es verdad que funcionan. Eso en cuanto a la percepción, ¿no?, que recibo de cuando veo el coche. Luego habrá que verlo en directo, pero bueno, yo creo que va a ser un coche que va a funcionar bien en el vivo también. Pero sobre todo también en la forma en la que Renault lo ha puesto sobre la mesa, debería ser, si las cosas salen bien, el coche más importante de la historia reciente de Renault, sin ninguna duda. Y además da la sensación que cuando Volkswagen presenta el ID3, dice que va a ser el tercer gran modelo de Volkswagen. Estuvo el escarabajo, luego estuvo el Golf, salió el ID3 y yo recuerdo decir, es que crear un icono no es algo que tú decidas. Te tiene que comprar la gente el coche y tiene que parecerle a la gente que lo compra un icono. Y el ID3 no ha sido un icono. En cambio este coche, no sé si ya por el tratamiento que ha tenido, por la expectativa que ha generado, por lo que la gente lo ha mirado, por el diseño que han elegido, para mí ya tiene casi estatus de icónico. Tal cual. Y quedan 6 meses para salir, ¿sabes? O sea, uno... Todo lo que han montado alrededor del coche, el diseño gráfico, la forma de presentarlo, el stand que llevaron para presentarlo en Ginebra era espectacular. Todo con guiños. Tienen una campaña con... es que ahora voy a quedar mal porque no lo voy a saber. Lo-Fi o algo así se llama. Es un artista de YouTube que hace... listas de reproducción o música así muy de esta de estudiar, de no sé qué. Bueno, me estoy explicando como el culo, pero tienen también una cosa con esa, que a mí no me para de bombardear el anuncio de la campaña. O sea, tienen en marcha muchas cosas, todavía lejos de que el coche esté, o sea, generando mucho bombo e inflando mucho el globo. Y luego, pues hay que ver si realmente el producto cumple y entra de lleno en ese hueco que decimos que tiene que empezar a nacer en algún momento con el coche eléctrico, que es el coche asequible, el coche popular. Pues puede ser una de dos. O es el coche que lo rompe, lo peta y es la leche, o lo probamos y nos llevamos la decepción del siglo, que esto ya lo dijimos hace 2 videocasts, de tal es la expectativa que como salga mal va a ser un tortazo épico. Lo malo de crear expectativas es que después hay que cumplirlas, evidentemente. ¿Tú crees que la dinámica de este coche puede condicionar su venta? Es decir, el Fiat 500, el remake del Fiat 500, ¿estaba condicionado por su dinámica? O sea, no, para nada. Mejor. Comercialmente no. Pero si el coche es un churro, y en esta, con un coche de combustión vas a tiro fijo, porque el 500 era un Panda, era muy difícil hacerlo mal, ¿no? El coche estaba bien, no era maravilloso, estaba bien. Era gracioso de conducir, lo sigue siendo.
Con el 5 lo que veo es que tienes el riesgo de la electrificación, ¿no? De ofrecer un coche que la gente, sea por carga, sea por potencia, sea por autonomía, tenga problemáticas con eso. No tanto con el concepto del coche en sí. Dinámicamente va a ser difícil que Renault lo haga mal porque el Megane lo han bordado. El Clio va muy bien. Esto tiene el tren delantero de un Clio y encima detrás han puesto MacPherson en vez de poner un puente torsional. O sea que tiene todos los ingredientes de ser un coche que debería de ir bien. Mecánicamente luego los motores eléctricos no tienen misterio. El Zoe va bien, tenía una respuesta limpia. Miedo con el freno tal vez, que es puramente electrónico. El servofreno entonces tiene que estar bien calibrado, pero no creo que eso sea un problema comercial. Veo más los riesgos en otras cosas chorras, como que el navegador, por ejemplo, haga cosas raras e intentes ir a un sitio y no sea capaz de planificar la ruta, que el climatizador se apague y se encienda sin medir. Ellos llevan Google, ¿no? No tiene... Es Android. No debería de tener ninguno de esos problemas justo porque las elecciones parecen inteligentes. Pero veo más riesgos, pues eso, en acabados, grillos, cosas que se desmontan, problemas técnicos que nadie espera. Veo el riesgo ahí, ¿sabes? No tanto que el coche se conduzca mal, que yo creo que es casi imposible que no se conduzca, que se vaya a conducir mal. Pero qué sé yo, también nos podemos llevar un susto con mantenimiento de carril o que pite demasiado, yo qué sé. No puedes anticiparte de cómo se va a conducir hasta que lo conduces, claramente. Pero veo también difícil, viendo cómo el Megane, que va muy bien, que este coche salga mal. Porque saben hacer coches. Yo, no por ejemplo, el tema ese que has comentado de que la versión básica solo tiene corriente en carga... En alterna, en carga, sí. Alterna. Yo creo que es un cebo más que otra cosa. Es decir... Al final, el que da el paso al coche eléctrico quiere garantizarse la máxima versatilidad. Sí, o sea, pero entonces, esa limitante, o sea, que tu coche esté limitado a que solo puedas cargar en un enchufe doméstico, por entendernos así rápido. Esto no es la primera vez que se hace, ya ha sucedido otras veces. Creo recordar que con la propia Renault y también con los Megane, que también tuvo potencias de carga ridículas en las versiones de acceso, o con el Skoda Enyaq, que salió con una batería muy pequeña y luego con la grande y luego se dejó de vender la pequeña porque nadie la compraba. Es para precio gancho, es el call to action, esto que se llama en palabras marketingianas. Lo saco sin el cargador rápido para que por narices tengas que comprarlo con cargador rápido y eso te va a obligar a gastarte 2.000 euros más y así yo puedo tener el precio de 25 y luego te vendo el coche en 27. Dicho esto, para el que solo use el coche en ciudad, la parte buena que tenemos con esos cargadores es que realmente si cargas en casa no necesitas carga rápida, pero te quedas totalmente condicionado a que si un día necesitas hacer un viaje largo, el chute encargado rápido lo necesitas sí o sí. O sea, es inviable hacer viajes largos con un coche de estos. Hablando de entre 40 y 52 kilovatios hora, si el coche más o menos gasta lo que suelen gastar estos coches a 120 por hora, que puede rondar los 20-21 kilovatios hora cada 100 kilómetros, pues el de 40 haría 200 por autovía, lo cual es muy poco. Y te tendría todo el rato enganchado en el cargador, porque realmente no vas a gastar los 200, te quedarás en 180 para cargar y luego solo cargas del 10 al 80 y vuelves a parar. Así que sí, es muy urbano, esa capacidad es muy urbana. Descartado. El de 52 estarías ya en 250 kilómetros, cosas así, y podrías estirar un poquito más las paradas. No es un coche para hacer largas distancias, es bastante esclavo, voy a decir, en ese sentido. Como le pasaba al Avenger, cuando me fui de viaje con el Avenger, pues... Paras a 200 kilómetros, para después, algo sonó, algo se cayó. Este sí puede ser uno de los hándicaps del coche que limiten su venta después. Lo que veo, el salto de la primera a la segunda versión, que haya un salto demasiado alto y que la autonomía se quede demasiado escasa. Aunque bueno, si carga en AC, siempre podremos llevar en el maletero un generador. Eso, todo. O parar a comerte un bocadillo y decirle al del bar, oye, enchúfame el móvil y ya que estás, no te importa que ponga el coche en el... Vamos a necesitar adaptadores con dos USB. Ponme un ladrón ahí y te cargo el móvil. Conviene con eso no liarse, el cargador será el mismo tipo 2 que utiliza cualquier otro cargador. La única diferencia es que en vez de tener los dos pinchos que lleva debajo el cargador grande, pues solo tendrá el grande de arriba, pero vas limitado en potencia. Carga muy lento, vamos. Necesitas 2 horas mínimo. O 3, incluso en el cargador de trifásica más rápido. Realmente, si diseñan una tienda de techo que acompañe bastante la aerodinámica para poderlo cargar durante los viajes, no lo veo tan... Te cuento una historia, os cuento una historia que he estado mirando. Por supuesto. Si abres una tienda de techo y duermes, estás haciendo acampada. Sí. Y en la mayor parte de las comunidades autónomas eso no está permitido. Eso sí, en las gasolineras... Te quedas tirado en la gasolinera mientras se carga, sí que está permitido. ¿Vale? Pernoctar. De hecho, abrir las ventanas abatibles no es ya acampar.
Si proyecta más del suelo del coche y si coges la ley con pinzas... Me parece que puede llegar el agente de turno a... Es una interpretación muy estricta, ¿no? Sí, a ver. Todos hemos acampado en un aparcamiento alguna noche cuando viviendo en casa de los padres, ¿sabes? Pero he leído que pernoctar sin haberlo planificado, es decir, estoy yendo de León a Cuenca y me he quedado tirado. O sea, necesito dormir porque ya estoy reventado y estoy muy cansado y paro en un área de servicio y pernocto ahí, eso es legal. No hay problema con eso. Ya es con alevosía, es cuando llegas y dices, y he puesto una macetita. Esto de poner las leyes fácil. Ahí es cuando ya te dicen, oye, macho. Sacas el felpudo fuera. Ya que estoy con mi huertecito. En fin. Sales con tu bata, ¿sabes? Y tu taza. Hola, señora gente. No estoy acampado. Bueno, entonces os voy a hacer una pregunta aquí. Yo he hecho una apuesta muy dura por Twitter, he hecho ahí por una encuesta a ver de cuántos iban a vender cuando ya esté lanzado. Este coche sale a final de año, hará un ramp muy despacio. El año que viene será su primer año comercial, será complicado que lleguen a toda la producción que quieren. Pero yo me juego poco. ¿Qué me puedo jugar? Una pizza aquí con vosotros, del Francesco's, que están muy buenas, aquí de Alcalá de Henares. Venga. Me juego tres pizzas. Vosotros dos tenéis pinta de comer. Yo, por lo que sea, me entra una entera. O sea, tres pizzas para finales de 2025, que este coche va camino de hacer 200.000 coches año cuando esté en producción al ritmo total. 200.000. ¿Cuál es vuestra apuesta en números? 200.000 le colocaría como... Casi vendería como un Dacia Sandero, ¿vale? Sería uno de los líderes del mercado. Vendería más que Clios. Sinceramente, no. Yo personalmente no me atrevo a... No haces ni un número. Tengo un lío con el mercado ahora mismo. 10.000, 80.000, 32.000. Nunca ha sido muy fuerte. Un número, por algo voy a decir 80.000. 80.000. José. Yo, por ejemplo, a ver, pues si Volkswagen está vendiendo 90.000 ID3, por ahí, más o menos, este debería vender más, bastante más, porque es más económico y aparte es un coche que ya os digo que a mí me resulta espectacular la puesta en escena que ha tenido. No sé, 150 a lo mejor o algo así. La pregunta, o sea, lo que yo tengo es, vale, te compro tus 200, pero eso conlleva que Tesla siga vendiendo 250.000, es decir, ¿están caben los 250.000 y los 200.000 R5s? Os he puesto luego una slide sobre cuota de mercado de eléctricos, bueno, para hablar de esto, pero realmente lo que hace Tesla es en un segmento que nada tiene que ver con esto, y a veces probamos eléctricos y pone la gente en los comentarios, pero es que un Tesla Model 3 vale 40.000 euros y no sé qué, no sé cuántos, ¿y cómo te vas a comprar ese coche? Un Tesla Model 3 mide 4,70 y no sé qué. Nadie necesita un coche de 4,7 metros en Europa. Es pequeño. Poca gente. Bueno. No caben las plazas. Bueno, tu compañero de la izquierda. Sí, a ver, pero tiene una R500. Es pequeño. Pero realmente los europeos somos de coches pequeños, especialmente en ciertos países. Por ejemplo, Italia es el mercado de los coches pequeños. Entonces, creo que hay un mercado para coche pequeño, coche barato, que no está ahora mismo cubierto, no hay cobertura de mercado por la oferta que tenemos en el mercado. Entonces, como no hay eléctricos cubriendo esa parte, estos coches van a hacer mella contra combustión, básicamente. Entonces, esa apertura de nuevo mercado. La cuestión, tal vez, sea si el cliente de los coches de 25.000 euros, que fundamentalmente lo usa para ciudad, que de cuando en cuando se va de fin de semana, realmente está dispuesto, atrevido y preparado para aparcar 27.000 euros en un coche eléctrico, sabiendo que las tres veces que viaje con él al año va a tener que hacer una o dos paradas a recargar, que no van a ser más, porque con este coche Madrid-Valencia será una parada y gracias, y si te vas a Galicia pues serán dos. Tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras de que tengas que parar 42 veces, pero sí que es una cosa que te complica. O sea, o por lo menos que te obliga a esperar al coche, cuando el coche es un producto y como producto debería estar al servicio del cliente y no el cliente al servicio del producto. Pero si tanto te mola, a ver, hay un colectivo que solo lo va a querer de segundo coche. Uh-huh. Todos esos compradores de segundo coche le da igual la autonomía, eso no es un problema. Pero el que lo compre como coche único, pues tendrá que valorar si realmente esas tres veces que viaja le merece la pena o no, y en función de eso veremos si llega a los 200.000 o se quedan los 80.000. Que es un poco la duda que podemos tener. Porque con estas en esos cosas. 200 también hay, están los 50.000 estos que supuestamente han pedido. Hay otros 50.000 Clios que ya no, que en lugar de un Clio se compran este. Sí, claro. Seguramente. Sí, sí. Y luego vamos a poner que hay otros 100.000 de mercado cautivo, sí. 50.000 que sea orgánico, ¿no? Que sea que sale de ningún puro sitio. Del R5. Sí, sí, que sale de quitar 208, Ibizas,
pero también captures, gente que se va a comprar un capture y se acaba comprando esto. Cierto es que este coche va a tener el hermano en forma del Renault 4, que parece ser que el interior es idéntico al Renault 5, por cierto, el salpicadero, que va a ser más grande, que tiene más maletero, y ahí habrá cierto canibalismo. Pero hay un momento de punch inicial de este coche, que yo creo que lo puede hacer muy bien en Francia, en Italia, en el momento del lanzamiento, y probablemente en España también, donde puede hacer, pues yo qué sé, unos volúmenes importantes justo en esos mercados de primer año. Y si Renault es capaz de responder a esa demanda inicial rápidamente, porque eso tampoco lo tenemos claro. Muchas veces pasa que tienes una demanda del copetín, pasó al 580, y no es capaz de darla, y como das plazos de espera de 18 meses, nadie quiere esperar. A la gente se le pasa el calentón y lo dejan pasar. Otra cosa es que esperes por 2 años por un Ferrari, pero por un Renault 5 no esperas 2 años. Entonces acabarán comprando otra cosa. Hay que ver si la fábrica es capaz de ir lo suficientemente rápido para tener la fábrica a 3 turnos a tiempo y suficientes baterías para entregar el coche a tiempo. Y luego que no tenga competencia interna, porque al mantener el Clio en vida, la propia Renault va a tener ahí a nivel comercial una guerra interna entre cuántos Clios te vendo por cada Renault 5. Sí, claro. Esto va a ser, además, es una guerra divertida porque tienes Clio y Capture, los dos que los acaban de renovar y tienen además muy buena pinta los dos coches y está muy bien, vamos, yo creo que son productos que pueden funcionar bien, contra R5 y R4, en el momento en el que llegue, saco a 2 iconos de mi cajón de ases en la manga y los voy a poner aquí para intentar conquistar el mercado eléctrico, a la vez que me quito ventas de mi propio producto, ¿no? Porque pues, al final estás... Les ha dado el restyling justo, yo creo, además por ese factor miedo que os decía, de que Renault apuesta mucho por el eléctrico, se tira porque no saca un Clio nuevo, no saca un Capture nuevo, solo los renueva, pero los ha renovado porque ha visto que igual, ¿no? Claro. Que igual mete la pata con el Renault 5 y el Renault 4. Y si la mete muy gorda, va a dar igual que tenga el Clio y el Capture, porque va a ser muy difícil salir del hoyo en el que se mete sacando estos dos coches, porque es una inversión millonaria. Así que por el bien de Renault, ya más le vale que esto funcione. ¿Qué cara? ¿Te has quedado ahí? No. Estaba escuchando... Hay veces que me gusta. Me gusta escuchar. Y... Al menos no ha dicho me gusta mirar. No. Mientras me mira a los ojos y me gusta mirar, pues ya no sé lo que y puedo pensar. Y se me sale la barba. Sí, ya es lo que me falta. A mí lo que me gusta es mirar. Ya lo que, ser un mirón también. Ya es lo que me faltaba para redondear esto. Power Art, no OnlyFans. No, gracias. No quiero quebrar la empresa. ¿Creéis que le puede quitar a los coches chinos, mercado? Luego hablo de cuotas de los chinos y nos vamos a reír un rato. Estoy deseando. No existe la cuota del coche chino todavía. Pero... Y es difícil que exista, de hecho. Se insiste que viene... Hablando se puede de, decir muchas de, cosas. De perio, no, hablando de periodistas con rigor, siguen insistiendo en que va a tener una cuota... Sí. Destacable, ¿no? Imposible. Que se vayan a quedar en el mercado. Mira, hay dos o tres razones, aunque luego lo hablemos con el tema de las cuotas, hay dos o tres razones que nos hacen pensar que no es así. La primera es escuchar bien a quién lo está diciendo y por qué lo dice. ¿Quién lo dice? Carlos Tavares, CEO de Stellantis. ¿Qué hace Carlos Tavares durante todo el año? Llorar. Para ayudas públicas, para modificaciones reglamentarias de impuestos. Es un llorón. Y como llorón que es, pues se queja de cualquier cosa, empezando por lo de los coches chinos. El segundo factor es, ¿el producto chino está al nivel del producto occidental? Puedes pensar que sí, pero luego lo pruebas y es que no. Entonces, como todavía no hemos probado un coche que digas, ¡ostras tú, esto viene de China y nos va a comer el mercado porque es tan bueno como un inserte el coche que quiera, sea japonés, sea estadounidense o sea europeo! Eso no hemos llegado. A igualdad de precio tampoco están, o sea, no es un coche que sea especialmente barato el coche chino a día de hoy. Solo tienes las historias de MG y MG va a pegarse con Dacia. Y de hecho la ha comido cuota de mercado a Dacia, lo vamos a ver ahí, después en los números. Ahí voy. Pero es Dacia. Entonces, no estamos hablando de que el coche chino conquista el mercado europeo. Estamos hablando de que en la parte low cost del mercado... Donde están hay europeos, además. Donde está Citroën y está Dacia y el resto ya no quieren ni estar. Es esa parcela de mercado que se ha dejado descubierta donde realmente tienen un espacio y probablemente ahí hagan una cuota, pero... ¿Cuál es la máxima cuota que puedes tener solo vendiendo low cost? ¿Un 10, un 15? No es un problema. Un 10. No es un problema porque esos puestos de trabajo... Depende no, de la evolución de la economía europea. Entiéndeme, no es un problema porque esos coches no los producimos aquí. Los low cost, Dacia está fabricado en Marruecos, Rumanía y ¿dónde más? En países que no somos nosotros. Entonces, ¿se van a perder empleos ahí? Sí, pero no es un problema... para la industria europea de manufactura de vehículos. Otros productos que son más caros chinos, que tienen que ganar cuota contra productos caros occidentales,
lo tiene mucho más difícil porque a igualdad de producto, y los hemos probado, el producto no está al mismo nivel. Y aunque le metan 5.000 euros de descuento cuando te estás gastando 60, ya no es compro lo más barato. Es compro lo más barato que me funcione bien. No voy a comprarme un coche de 60.000 que las órdenes solo las entiende en inglés, el navegador no funciona, el climatizador hace cosas raras y este encima está mal puesto a punto. Entonces, mientras eso no suceda, pues no hay un riesgo inminente de que mañana vengan 27 coches chinos y se coman el mercado. Por último, nos hablan del Xiaomi, famoso de las narices. El Xiaomi, mínimo, faltan 3 años para que venga, porque lo ha dicho la propia Xiaomi. Ah, sí, eso no es dato, no tenemos. Segundo, no sabemos el precio con el que vendrá. No sabemos las especificaciones, no sabemos si es bueno o es malo, si corre mucho, si corre poco, si se estrella o si no se estrella. Lo que sí sabemos es que el coche, aunque Xiaomi es una empresa particular, el coche lo fabrica el Estado chino. La fábrica, la licencia de producción es estatal. Porque no tenían licencia Xiaomi para fabricar el coche. Ha montado una fábrica de cero, pero la fábrica es de Bike. No de Saic, iba a decir Saic, pero es Bike. Lo puse por ahí en un hilo. Pues estuve investigando en el Ministerio de Industria chino para ver quién era el licenciatario del coche y quién era el que tenía el derecho a fabricarlo. Entonces, como está fabricado por el Estado y ahora tenemos un pleito por parte de la Unión Europea contra China por hacer dumping, es muy probable que si Xiaomi intenta traer esos coches aquí y los está fabricando con licencia de producción estatal, es decir, que el fabricante que expide el número VIN del coche, el número de chasis, es estatal, allí haya otro problema adicional que probablemente acabe, si vienen con precios de derribo, pues con otra historia, con impuestos y demás. Entonces, no veo un problema para pasado mañana. No es una cosa que nos vayan a comer, porque ni el producto está, ni los precios están. ¿Qué saco? MG ha sacado el MG3, es el un segmento, sí. B por 19.000 euros, que es híbrido. Pues un coche de esos sí que puede encontrar una parcela de mercado, si es que a la gente le gusta. No lo hemos probado, no sabemos cómo es por dentro. Estéticamente me parece, me voy a ahorrar la opinión, me parece un coche dull, blandurrio, ¿sabes? Carente de personalidad, parece un pez. Me recuerda a un Fiesta, pero un poco tal. Pero eso es una opinión subjetiva, totalmente. Otra persona le puede gustar. Pero bueno, que ese coche se puede vender bien, pero que son coches que no van a ser el grueso de las ventas ni el grueso de la producción nuestra. Y de hecho, vuelvo a lo de antes. Si yo veo un Renault 5 y veo un BYD, el Dolphin no, el más pequeño que decían que iban a traer, ¿tú qué te compras? Sí, no. ¿El Renault 5 o por el mismo precio el BYD? Es una guerra que podemos perder, pero la perderemos nosotros, no nos la ganarán. ¿Sabes? Lo tenemos que hacer rematadamente mal para que el cliente se pierda, desde las propias concesiones, porque el propio cliente, a la hora de gastarse tantísimo dinero como se gasta en un coche, ¿de quién se va a fiar? ¿De la marca que conoce con el concesionario que conoce o de una marca que no sabe ni lo que es? Eso funciona para el low cost y lo llevamos viendo de toda la vida. Y de hecho ya han aparecido marcas chinas, iWays, que han quebrado. Ya vino BYD otra vez y ya se pegó un tortazo y ya se marchó. Y trajo 3 modelos. Me acuerdo que solo pudimos probar uno en su día y se marchó con el coche y ya no volvió hasta ahora. Entonces, que no nos cuenten tantas historias. Yo entiendo que ahora tenemos fabricación en España de un modelo y tal. Pues joder, si acaban fabricando aquí, pues cambiará un poco la cosa. Pero es una jugada a largo plazo. No es una jugada pasado mañana. ¿Le podemos llamar cuento chino? ¿Cuento chino? Luego hablamos un poquito más de eso. Tenemos después el otras veces conocido como, El artista, como Alfa Romeo en Milano. El Milano que ahora se llama Junior, por una estupidez. Un coche que es un Vsup. 4 con... Voy a sacar aquí la lista porque tengo los números y si no la voy a liar. 4 con 17 metros de largo, 1,78 de ancho, 1,53 de alto. Es un SUV porque nos dicen que es un SUV y tiene pinta de SUV, pero no deja de ser algo así como un Giulietta corto o un Mito largo, podríamos decir. 400 litros de maletero, entre 400 y 415. Yo no sé por qué tengo aquí 2 cifras de maletero en la slide, pero son los 400-415. El 277, no le hagáis caso, que era del Renault 5 y lo he arrastrado. Se va a vender como eléctrico, desde 38.000 euros con 156 caballos o por 47.500 con 238, que me parece una barbarie. Los dos son delantera. El de 240 caballos, redondeando, lleva diferencial Torsen, un eléctrico con diferencial, porque si no las ruedas delanteras no se lo digieren. Lleva la misma batería que la Avenger, 50 kilovatios hora netos, 54 brutos, o sea que podemos que esperar a 120 por hora, unos 250 kilómetros entre recargas, que no distará mucho de lo que hará el Renault 5.
Y luego va a haber una versión de gasolina de unos 30.000 euros con el híbrido este que tiene 1.2 con cadena ya, del Puretec de Stellantis. Ya, con cadena, hay que repetirlo, de que ya van con cadena, que luego la gente se asusta. No sé si luego la cadena se le partirá. Voy a decir, yo de la fiabilidad no pongo la mano en el fuego, pero por lo menos ya no llevan la correa. Pero ¿sabes que han tomado acción? Sí, hay ahora una extensión de garantía contra los de las correas, sí. Han reaccionado. Y luego va a haber otro 136 caballos con ese mismo 1.2, pero también híbrido. Y en este caso, ese 136 híbrido sí que va a tener un acoplador trasero para poder ser tracción total. La versión más barata arrancará alrededor de los 30.000 euros con el motor ese de 100 caballos teóricos. No sabemos claro los 100 caballos. Y a nivel de chasis, pues es Mafreson delante, puente torsional atrás, que para un Alfa Romeo me hace llorar. No deja de ser un Peugeot 2008, uh-huh, un Avenger, un Opel Mokka, uh-huh, un Fiat 600... Y voy a decir una barbarie. A mí estéticamente, a pesar de la foto espía que aparecía el coche con una calandra blanca siendo blanco y era horrible, con el diseño final me parece un coche chulo. Voy a decir, solo me parece rara la trasera, que tiene la especie esa de piloto trasero, tiene una especie de U invertida que está inspirada en la trasera del Alfa Sud TI. Y dime más. Sí, quizás si le quitamos ahí como la pestaña esa que le cuelga. Pero entonces ya no se parece al Alfa Sud. Habría quedado, sí, también es verdad, claro. Ese es el rasgo, ¿no? Que lo identifica. La trasera está alargada, así un poco artificialmente. En vez de llevar la luna de escudo típica de Alfa Romeo, se ha alargado hacia atrás para dar esos 400 litros de maletero. Pero me parece que está muy bien desarrollada la superficie lateral, bastante limpia la cadera. Y eso teniendo en cuenta que las lunas son las mismas del Avenger, que ya era una limitación por dentro del coche. Los paneles internos de puerta son los del Jeep y los del 600E, dentro de una racanería de Tabares que roza el absurdo. Decía Paul, el diseñador, nuestro amigo del canal, dice, pero es que nadie va a darse cuenta del panel de las puertas si no se lo dices, pero ya se lo hemos dicho nosotros. Lleva el mismo panel de puertas con otra tapicería, hay que ser rata. Lo que es el propio salpicadero sí que es un mueble específico, lleva cosas blanditas. Yo que sé, a mí el coche me gusta. Lo que no me gusta son los precios de los eléctricos. Me parece 38.000 euros. Y 47 es un despiporre. Pero ya el de 38, 156 caballos, 54 kilovatios, que son 50 kilovatios hora netos. Aquí sí acepto el comentario de la gente que dice, no, un Tesla Model 3 cuesta 40. Tiene más autonomía, bla, bla, bla. Mide más de medio metro más. O sea, el que necesita un Junior, se llama ahora, o el que necesita un Junior no necesita un Model 3, quiero decir, por tamaño. Pero claro, si proteges tu inversión... Al kilo te llevas más coche de la otra manera, ¿no? Está claro. Martinator. Estéticamente no me parece feo, tampoco me parece algo como para celebrar una fiesta, pero no me parece feo. Pero me ha encantado lo del Torsen en la versión de 238 caballos, porque me parece muy alfa, una tradición de alfa que siga siendo alfa. Eso me ha encantado. Dirección muy directa también, lleva una cremallera específica solo para este coche, también para ser alfista. Tiene lo de la calandra tiene mucha gracia, porque os voy a contar un detalle. A mí eso me flipa, ¿eh? Sí. Me parece un detalle súper original. Los que solo lo estáis escuchando y no lo estáis viendo, lo que han hecho es el triángulo de la calandra no llega hasta abajo, pero han cogido y han insertado dentro la cruz, ahí, ¿no? Así sí, la cruz de quién es esto. Esto es de un santo. ¿San Jorge? Sí, la cruz de San Jorge a la izquierda y el culebrón comiéndose al niño a la derecha, que están dentro del logotipo de Alfa Romeo, pues está ahí como extruido y cortado contra la calandra en las versiones eléctricas, en las de combustión, ¿no? Que lleva malla normal. Pero voy a contar una chorrada y no voy a decir su nombre, aunque yo creo que con suerte me escucha y se acuerda de mí y pone algo en los comentarios. Hubo un directivo de FCA, cuando todavía era FCA, que dijo... Un problema que tienen nuestros coches y por eso no se venden, el tío es comercial, de diseño cero, de ingeniería cero, dice, no se venden porque tienen el logo pequeño. Y ja, 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 y nos reímos ahí, ja, 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 porque Mercedes pone un logo gigante, Renault pone un logo gigante, la gente en Alfa, hay que poner el logo más grande, ja, 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 jiji, y ahora a lo tonto, llega Mesonero Romanos, que es el que ha dibujado este coche, con su equipo, y va y le clava el logo gigante en la calandra, y le da la razón a este señor, después de que nos reímos de él hace 10 años, cachondeo con lo de poner el logo más grande y ahora, pamba, toma, vale, el logo más grande. O sea, tenía razón y vamos. Por mera curiosidad, porque esta anécdota no la conocía, ese señor ocupaba un puesto de responsabilidad o de relativa. Sí, 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 estaba en el consejo de administración. Y dijo que no se vendía porque no tenían logos. Hubo una respuesta de no digas chorradas, papá, fulanito. No digas chorradas y dígate lo tuyo. Y de hecho, si eso se lo dices a un diseñador, vamos, te escupe a la cara, pero... Después de
Un mecánico también lo habría hecho. Entiéndeme, a ver, a veces tú tienes que opinar de lo que tienes que opinar. Y de hecho es una buena estrategia de gestión de un buen consejero delegado. Es que al de marketing no le digas lo que tiene que hacer de marketing, al de comercial no le digas lo que tiene que hacer de comercial, al de logística no le digas lo que tiene que hacer logística, porque los has puesto ahí porque saben de eso más que tú. Tú eres director de orquesta y no tienes por qué saber tocar el violín ni el piano, solo tienes que dirigir. Entonces, si hay un equipo de diseño y te fías del equipo de diseño, tú, comercial, no te vas a meter a decirle a los del equipo de diseño ponle el logo más grande, porque no es tu área de trabajo. Si no, es ya no confías en esta gente, ¿no? Pero, más allá del cachondeo, ocurrió. Ahí está el logo grande. Yo me parece súper original, la verdad. Yo cuando lo vi me sorprendió, me pilló bastante por sorpresa y me pareció una cosa diferencial, que al final es muchas veces lo que estamos reclamando, ¿no? Que todos los coches no sean iguales. Pues a mí esto me parece que es divertido y que está muy bien hecho. Además, creo que está bien integrado. Otra gente a lo mejor lo ve y dice, ah, esto parece que... Decía Paul que la calandra estaba bien, que lo que veía era saturación en la C, en la parte inferior negra de los faros, que se remete otra vez hacia la calandra, que una superficie más limpia sería tal vez más alfa. Y ciertamente, dices lo de la personalidad, y es cierto que el coche tiene personalidad siendo un remix del chasis de un 2008. Sí. Tiene las mismas ventanas. Tiene un montón de primos al final. Sí. Entonces esas cosas, pues oye. El mismo coche cara C, pero aún así ha conseguido ser distinto y me parece que es... Y luego las llantas de esta versión que estamos viendo ahora, y los que no nos vean, no nos escuchen, unas llantas en cruz que deben llevar un perfil de 30 y ser la llanta de 25, ¿sabes? O sea, la honestidad en las fotos de prensa yo la tendría muy en cuenta. Quiero decir, ni las ruedas están tan fuera, ni el coche es así. Y bueno, de hecho el siguiente coche que tengo es un perfecto ejemplo de cómo no te puedes fiar de las imágenes, porque luego las cosas no se ven como se ven aquí. Son las primeras buenas fotos de prensa de un coche Alfa Romeo que sale al mercado desde que yo tengo memoria. Esto es una batalla que yo perdí dentro porque las fotos eran malísimas siempre. Solo tenéis que ver las del Tonale, que estaban mal tiradas con el angular y se veía el coche desproporcionado y feo. Se veía peor que en vivo. Y aquí, curiosamente, están muy bien cuidadas, que creo que esto es obra y arte del equipo de diseño, que han sabido decirle a Emparato que hiciese buenas fotos. Pinzas de freno rígidas, fijas, súper chulas delante, enormes. Así que también tendrá que parar bien, como todo buen Alfa Romeo, ¿no? Debiera. La pregunta, ¿salva a Alfa Romeo? ¿Este es el que salva a Alfa Romeo? No necesita Alfa Romeo que la salven, porque ganó más de 500 millones el año pasado. Lo cual, vendiendo lo que vendió, que es poco, y vendiéndose tan mal como se vende tan mal el Tonale, me parece todo un logro. Lo que pasa es que han reducido los gastos operativos y han conseguido lo que consiguió Stellantis también con Opel. Cogieron Opel Peugeot y de repente ya era rentable. Entonces, ya es rentable. No se trata tanto de salvarla, sino como de empezar a crecer. Y creo que es el coche que mejor se va a vender de todos los Alfas que se han lanzado desde que se lanzase el Giulietta. Porque hemos tenido entre medias Giulia, que se vendió mal, Stelvio, que se vendió reguleras, y Tonale, que se ha vendido fatal. Y este coche, a diferencia de todos esos, yo creo que es un coche de 80.000 coches al año, seguramente sin problemas. Entonces, si este coche hace 80.000 al año, son ventas adicionales. Va a haber canibalización con el Tonale, en la parte baja de la gama del Tonale, seguramente. Clientes que quieren acceder al Alfa Romeo, que hasta ahora pensaban en un Tonale, y van por la parte baja del presupuesto, pues probablemente este coche sea un coche para vender. Pero voy a decir que el Milano, ahora conocido como Junior, porque tiene una historia chula. Martín, este coche se fabrica en Tiki, en Polonia, donde la fábrica del 600 de tu hermano. Anda. Entonces lo han presentado y el gobierno italiano le ha dicho a Alfa Romeo que no puede vender este coche como Milano en Italia, porque da confusión, porque la gente puede pensar que es italiano porque se llama Milán. Y no se hace en Milán, claro. Entonces hay una ley ya de hace muchos años, de 2002 creo que era, que les prohíbe explícitamente anunciar con nombres italianos cosas que no están hechas en Italia. Entonces, como el mercado gordo de Alfa es Italia para este modelo, pues han decidido a los dos días de presentar el coche y dijeron, pues oye, ya no se llama Milano, ahora se llama Junior. Era un movimiento esperpéntico porque la norma ya se sabía y esto no viene de nuevas. Es el primer Alfa que se fabrica fuera desde que se hacían los Alfa Romeos en Sudáfrica. ¿De verdad hay una norma que...? Sí, hay una ley desde 2002. Eso es para que no digas... Lo que aprendo en estos vídeos. Sí, pero eso y tiene... por eso, perdón. Por eso, señores, en las instrucciones del coche pone que no bebas el anticongelante. Pero la normativa esta de viene de lejos porque había muchas cosas como la pasta italiana y estas cosas que el Made in Italy, que ellos lo quieren cuidar tanto,
Sí que suena cierto que es una ley que solo afecta a productos vendidos en Italia. Pero bueno, es que el Milano, el Junior ahora, pues tiene pinta de que va a ser un coche que se va a vender muy bien en Italia y no tan bien en otros países. ¿Lo habrán echado a propósito? No. Ha sido... La han cagado. ¿Sí? Han intentado llamarle Milano, aunque sabían que no podían, y seguro que alguien del departamento legal ya les había avisado porque esto no viene de nuevas, y aún así han sido cabezones y lo han presentado como Milano. Y les ha salido mal y les han pues cambiado el nombre. Que lo tenían como recámara, pero no les veo haciendo la sutileza picaresca de decir le llamo Milano para que me hagan public para cambiar el nombre, ¿no? Uh-huh. No se gasta. Sí, pues luego tampoco o sea, fue de un día para otro, lo han cambiado y esta anécdota se nos va a quedar a nosotros aquí porque somos los que estamos más encima de esto, pero luego cuando el coche llega al mercado... Pero todavía hay gente, por ejemplo, que le llama, porque esto ha pasado muchas veces con Alfa Romeo, el Alfa Spider nunca se llamó Dueto, pero en los documentos oficiales, porque Alfa tiene una tradición que saca los nombres a concurso, ¿vale? Entonces el público manda nombres y se elige un nombre al azar de todos. Al azar no, se elige un nombre por votación. El nombre más votado, el nombre que mejor encaje con el modelo. Pero siempre sale mal. Entonces, por ejemplo, el Mito se iba a llamar Furiosa, pero le cambiaron el nombre y le iban a llamar Milano. Igual no, pero sale, entonces, como igual justo no salió tan mal. Le dijeron, joder, no le vamos a llamar Milano porque acabamos de cerrar la fábrica de Arese y nos van a matar, pues los querían matar. Dijeron, pues le llamamos Milano Torino. Mito. Mito. Vale, ok. Pero es que con el Alfa Spider le iban a llamar Dueto, tuvieron un problema también con el nombre comercial, estamos hablando de los años 60. Entonces en los primeros papeles y panfletos ponía Dueto, Alfa Romeo Dueto Spider, y hoy en día la gente le llama Dueto Spider y nunca jamás nunca comercialmente, fue. Oficialmente se vendió como Dueto. Bueno, ahí tienes el Beetle, ¿no? El Beetle original era Volkswagen en 1200 o bueno, 1300 o como fuera, y oficialmente yo creo que no sé si llega a llamarse Beetle. El New no, Beetle sí se nunca llamó se llamó Beetle. Nunca se llamó Beetle, se llamó Type 1 al principio y el problema es que además era un KDF Wagen, porque no era ni Volkswagen. Era KDF, que si os ponéis a buscar historias de la KDF, que era la juventud alemana que conseguía el bienestar a través del trabajo, vais a acabar con un señor con bigote. Nunca violencia. Sí, correcto. Tiene una historia peculiar el Beetle para contar, la verdad. Pero bueno, que me mola el coche, que hay que probarlo y a ver si va realmente bien como un Alfa Romeo o eso del puente torsional y mil historias más, pues acaba la cosa regulera. Yo probé un 2008 con la suspensión un poquito más rígida, de muelle de amortiguador y más o menos... El 2008 va bien, ¿qué quieres que te diga? Pues mira, el Avenger va bien. El siguiente pues lo tienes ahí. El tema es el siguiente coche. El siguiente coche, pamba, te sacan una foto, es el Avar 600e, nos enseñaron primero una foto de que el coche parecía, según quien lo viese... Estos son como las imágenes estas que vas al psiquiatra, no al psicólogo, al psiquiatra y te enseña dos imágenes y a ver lo que ves. El test de Reichstag o algo así. Sabes más que yo. Es que es el personaje de... Es el personaje del cómic ahora. Oye, estoy empanado, no me entero de nada. Ahora lo digo, no os preocupéis. Te esperaremos tranquilamente, Pedro. Se llama José, que lo sepáis, Jota, para los amigos. Lo de Pedro ya lo tenéis en otro videocast. El tema es que sacan la imagen y en realidad... A mí, en primera instancia, me parece que el coche viene de un camino de tierra y está entrando en el asfalto. Pero luego veo a gente diciendo, está derrapando de lado y por eso echa humo por detrás. Seguro que es trasera o total, el coche es tracción delantera, ¿vale? Pero tiene una imagen ahí, bajito, ruedas bajas, mucho derrape, mucho humo. Era la primera imagen promocional. Un coche morado. Cuando un coche se presenta morado, tiene mi aprobación inmediata. Es como cuando lo presentas amarillo, ¿sabes? O sea, basta ya de coches grises, de 27 tonos grises, negros, blancos, morado, ¿vale? Pero luego tenemos las fotos de verdad del coche y entonces dice, vale, ok. Todo lo que molaba del coche en la imagen esa, que pues como que ya no, ¿sabes? Ya es más alto, la rueda está más metida. Es un 600, es un Fiat 600, versión Avar, que lleva exactamente el mismo motor de 240 caballos, 238 para ser exactos, eléctricos, del Junior que acabamos de ver. La misma batería del Avenger, 50 kilovatios hora netos, un consumo parecido al Avenger, pues le meten los mismos 240 kilómetros entre recargas, lleva el generador de sonido como el Avar 500, ¿eh? Lleva el mismo altavoz ridículo bajo nuestro punto de vista, que te permitía hacer ruido en parar, que Martín también alucinó tanto, se refrota la cara como esto, lo podéis solo escuchar. A ti te dejó anonadado, ¿eh? No, yo me quise bajar de la vida en aquel momento y dije, sonaba como los videojuegos, no necesito de las ver recreativas más, como los recreativos de los 70. Lleva el mismo Torsen que el Alfa. O sea, es que es el mismo motor con la misma transmisión vestido con otra carrocería. Y es de esperar, por lógica aplastante, que si el otro vale 48,5, este de 47 no baje.
45, bueno, igual hay alguna versión en 45, me apostaba allí yo la jugada, pero por delante... Y tiene sus propias lunas, ¿no? No, la luna delantera lateral y la frontal es la misma que la del Alfa y la del Avenger. La estructura de la puerta interna es la misma, el elevalunas es el mismo, el refuerzo del salpicadero es el mismo, las manguetas son las mismas. Es el mismo coche los con paneles, otras... paneles, ¿no? Los... Sí, las puertas traseras son distintas, tiene una tercera luna de cortesía y algunas cosas distintas, pero... Muchas piezas, incluida toda la estructura de las puertas delanteras, los airbags, que se ahorra mucho con eso. Ahí sí lo puedo llegar a entender. Claro, pero todos los puntos duros te obligan a todos los puntos blandos casi. Así que a mí me gusta por delante, me gusta por el lado. Por dentro tengo ya mis dudas, pero bueno, el volante no me termina de convencer. Plano por abajo. Pero la pieza esa de plástico del paragolpes trasero, que tiene negra, sí. me parece... Esa no pinta mucho ahí. ¿Para cuando lo chocas por detrás o el difusor, vale? Pero la pieza... O al menos en la foto parece excesiva. ¿Verdad? Es demasiado, sí. ¿Qué opinas, Martín? ¿Es morado? Me ha gustado la primera foto y yo creo que porque me distrae derrapando, pero esto... O sea, que se ve más bajo en la primera. Entre la nevera esa que trae en la consola central. Bueno. Y esas cosas, no sé. Qué silencio más incómodo. No. El alerón me parece muy cuadrado ahí. Dentro de un coche que es medio redondo... Tiene ahí un mixto de piezas. Es una manera de que Abarth tenga más coches, porque de otra manera no tendría. El 500 va muy lentito en ventas y esto es una manera de darle un poquito más de producto. Pero bueno, al precio al que va a ir me da a mí que poquitos vamos a ver. Porque si te cuesta lo mismo que el Alfa, este es el macarrón, ¿no? Al lado de Alfa, pero lo va a tener complicado y con un mercado pequeño centrado prácticamente... En Italia. Este no lo hemos dicho antes, pero bueno, el R5 se espera una versión Alpine. En 35.000 euros. Que estará un poco... O sea, si tú aquí lo que quieres vender es eléctrico deportivo, en un segmento pequeño, para decirlo así. Hombre, este coche es claramente más grande. Son este cuatro es más grande que el otro. Pero también son más de 10.000 euros más. Pero bueno, a lo mejor hay chichilla, no sé, la verdad. Veo muy difícil que la gente se gaste 45.000 euros en esto. Sí. O sea, que va a haber gente seguro, porque vendíamos bipostos más caros. Pero volumen, no. ¿Vale? Pero o sea, biposto tenía sabor. Sabor. Sabor a ti. Me gusta, mira. Si es que... Estás hoy de un romántico. Me he puesto romántico. Hoy estás muy romántico, Martín. Me estoy aguantando. Te estás aguantando. Pasamos ya del coche, ¿no quieres comentar nada más? No. Morado. Es que tampoco, no, es que no... Es que es morado, yo qué sé, como es morado... No tiene ninguna gracia, ¿sabes lo que tiene? Tiene ninguna gracia. Ningún... Igual va bien. Es un producto Dull, ¿has dicho antes? Me sí, gustado. Dull, sí. O sea, me ha gustado. Dull. Y luego tenemos, bueno, vamos de Dull, pues... Dentro de Stellantis, que no para de sacar coches, uno tras otro, y son todos el mismo, pero con distinto traje, estamos en la familia 2. Los dos coches anteriores son un coche... Y ahora nos vamos con el C3 Aircross, que acaban de presentar, que es un coche montado sobre una plataforma que se desarrolló en su momento para la India y Latinoamérica, para hacer un C3 barato eléctrico. Y esa plataforma se ha traído aquí, se va a fabricar en Eslovaquia. Ya vimos el C3 eléctrico, que además lo trajimos al videocast, el primer eléctrico por debajo de los 20.000 euros. Y ahora tiene una versión de 5 más 2 plazas, que en realidad es 2 más 2 más 3. ¿Y cómo se come esto? Dos plazas delanteras, una segunda fila con 3 asientos, de los cuales los dos de los extremos son aprovechables, vamos a decir, y luego dos filas de emergencia, casi metidos en el maletero, que te dejas sin maletero, que bueno, si alguna vez necesitas llevar el equipo entero de fútbol al partido, pues te puede, de futbito, de fútbol 11 no. Los 5 de futbito te caben ahí atrás. Un coche que va a arrancar barato, se espera que la versión de gasolina ronde los 20.000 euros con el 100 caballos híbrido este de cadena que hablábamos antes para el Milano Junior. Ya le cambio el nombre otra vez. Mide 4,39 a pesar de estar montado en una plataforma de segmento B. Y habrá versión eléctrica que será también barato, no en los 20 del C3 normal, pero bueno, algo así. ¿Qué te parece? Bueno, cuando has dicho 20.000, has gastado mi es atención. Un low cost. Esto va un poco al Jogger, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es un poco... le han visto ahí el filón que ha encontrado Dacia con ese coche, vendiendo 7 plazas baratito, habitable, más o menos, tal. A mí me parece hasta chulo. Y yo creo que no está mal, y no está mal tirada. Y si realmente lo dejan ahí y lo aguantan en 20, 20 y algo,
tienes la alternativa de que haya una versión eléctrica, tienes versiones de gasolina o híbridas o como sea, y tienes ahí variedad de etiquetas para entendernos aquí en nuestro mercado, pues le puede salir bien hasta dentro de esas cifras, o sea, de ese segmento, lógicamente. No vas a vender un millón de coches, pero... Muy desfavorecido al eléctrico frente al gasolina, porque por precio va a estar muy descolocado, sí. Pero luego lo piensas, las ayudas que le puedan dar sí que puede casi empatártelo en el concesionario, porque eso aquí aunque haya 5.000 euros de saltos y esos 5.000 justo son los que te ayuda el Estado con él, puede cobrar algo de sentido. Aunque la batería de estos, de los C3, será pequeña y como coche versátil para todo, pues viajes largos va a ser claro. También es verdad que a ver cómo lo homologas, porque si tienes 7 plazas y una batería pequeña, pues yo no sé qué autonomía vas a homologar al final. La autonomía va más por aerodinámica que por peso, diré. Así que no debería de influirle demasiado irse a 7 plazas, pero... Vamos, porque que va a gastar 20 como todos, a 120 por hora, y si la batería ronda los 50, 40 y algo creo que era, pues estás con 200 kilómetros y eso es un problema. Veo el típico coche, fijaos, del comprador de pueblo, gallego además, que compra mucho Citroën, el de la aldea, que hasta ahora tenía la C3 Picasso o algo así, y se puede tirar un coche de estos que además tiene extra de altura libre al suelo, más robusto y se mete por el camino y yo qué sé, sí, tiene... En relativo mal estado de la época. Una C15 no, pero... Te iba a decir ahora mismo, digo, aprovechando el 40 aniversario de la C15, que es este año... Un remake. ¿Te imaginas un remake? Fiasco comercial, porque luego la gente diría que no es lo que era. Sería brutal. Ya no puede ser eléctrica. Ya, eso también lo podemos decir del R5 y al final todos tenemos ganas ahí un poco de... Pero la C15 la queremos por otras cosas que no tienen que ver ni con su estética ni con su rauda conducción. Una C15 con plutonio. Una central térmica dentro de la caja. Y te puede gustar el coche en Citroën o te puede no gustar, pero si no te gusta el Citroën, te vas al concesionario de al lado o el mismo concesionario, te desplazas unos metros hacia la izquierda y el mismo coche te lo venden como Opel Frontera. Con las mismas puertas, la misma chapa, lo único que cambia es la máscara delantera, que la verdad le queda muy bien el logo de Opel ahí cerrado y tapado, las luces, por lo menos en las fotos... Color naranja, además, chulo. Pero va Opel y su nuevo Frontera es un C3 Aircross. Y a mí se me cae ya el alma a los pies, porque es el mismo coche. Literalmente el mismo coche. Eso sí, el interior es distinto. No hemos visto el interior del C3 Aircross, pero el interior del Opel pues tiene mandos físicos, otro tipo de orientación más poligonal, diría. Pero vamos, que te puedes comprar el mismo coche, que seguro que encima cuesta lo mismo. Y te lo puedes comprar con logo Opel o logo Citroën, y no sé hasta qué punto esto tiene sentido comercial o no. No sé si se justifica la inversión sacando con dos logos distintos el mismo coche, porque no me espero que haya diferencias dinámicas cuando ni siquiera las hay en las puertas. No, es... A ver... Reniega, José. No, pero bueno, al final es tener más oferta dentro de cada casilla que tienes, ¿no? Es que al final es... Pero si los vendes, si todas las marcas las vendes en el mismo concesionario, ya carece de cualquier sentido. No, ahí sí, claro. Porque ¿qué vas a hacer? Esto es como las furgonetas. Todas las furgonetas son iguales, le cambian el logo. Me encanta el papel de Stellantis de jugar a las probabilidades. Es evidente. ¿Lo quieres Citroën? Sí. Te lo vendo Citroën. Sí, tengo. ¿Lo quieres el 80%. Bueno, pero en ese mercado sí que les ha funcionado muchas veces, ¿no? Porque la Boxer era la Jumpy y todo eso. O sea, al final las furgonetas vendían de todas, siendo la misma todo el rato. Pero la clave de la furgoneta la descubrí trabajando en Fiat y tenía que ver con que el cliente era cautivo del concesionario. Vale. Es decir, el concesionario, vendiese la marca que vendiese, era el dueño del cliente porque le vendía la flota siempre a Frutas Pérez. Y Frutas Pérez, cuando necesitaba furgonetas nuevas, se las compraba... Le colocaba la que tenía, ¿no? Eso. Entonces, si eran Opeles, eran Opeles, si eran Peugeots, eran Peugeots, entonces el cliente era del concesionario. Si quitas esa parte, porque en el coche de civil, que es el Frontera y el C3, son coches de cliente final, no son furgonetas, ya no hay ninguna razón de ser para ponerle logos distintos, porque al final, ¿qué vas a decir? No, es que coche francés no compro porque no me fío de la fiabilidad. No te preocupes. Tengo el alemán. Te vendo el Opel es alemán, pero si fabrican la misma fábrica con el mismo motor, pero es Opel. Es Opel. Y como es Opel, pues... Yo creo que vende 200.000 de estos, ¿eh? El coche se va a vender bien. No el Frontera por separado del C3, pero te puedo asegurar que siendo coches baratos como son, estos coches tienen mercado. Lo mismo que tiene Dacia, ¿no creéis? Luego, hay una cosa, se va notando que en los cargos de dirección de las empresas
empezamos a estar ya un poco nostálgicos, ¿no? Es, venga, saca el nombre, ¿qué, cuál vendimos? En los 90 al Frontera, saca al Frontera. Pero no se parece al Frontera. Esta, claro, esta, parte, no del, esta claro. parte de la clase se la perdieron. Estaba Luca de Meo allí, que era el alumno aventajado, le dijeron, vamos a hacer un Renault 5, y hace un Renault 5. Claro. Y dice el otro, yo también, yo sé hacer el Frontera. No, tío, ha suspendido. Eso no se parece nada a un Frontera. Frontera, además, que era un coche muy molón en su día cuando salió. Y Suzu. Con ese rollo así que tenía playero, ¿sabes? Y gastaba mucho, corría poco, había mucha queja, pero el coche molaba. Pero coche tenía molaba. Aletas. Tenía aletas, es verdad. Iba aleta ancha. Bueno, ¿algo que decir? Me da sueño este coche. Me da sueño. ¿La formación comercial la harán juntos o separados? Los de Opel y los de Citroën. Y si mandas al mismo comercial a los dos coches, ¿cuál si, te vende? Si aprovechan los paneles y no lo hacen juntos. A mí me mola más el Opel, por delante. La calandra esa. En las fotos, ¿vale? En las fotos. A mí. Pero igual en vivo. ¿No? ¿Eres más de Citroën? Calandra Vitor. No, es que ¿no? Tiene ahí un rollo un poco Adventure. Adventure. ¿No? El Aircross, no sé. A ver, en realidad me dan ganas de vomitar los dos. O sueño o vomitamos. Ya, me ha preguntado dos veces al final. Tú di lo que tengas que decir. Sobre la misma plataforma sale el Panda. El Panda vimos unas filtraciones de la oficina de patentes que hemos de decir que no se parecen en nada a esto. Y por lo que me dijo un italiano no hace mucho, tenemos que fiarnos más de lo que hemos visto en el concept car, de lo que hemos visto en la oficina de patentes, lo cual me parece una buena noticia. Mismo chasis, mismos puntos duros del C3 que hemos visto, pero este coche se va a hacer en Serbia y parece ser que tendrá otros paneles externos de carrocería. Y si hacemos caso a los concept cars, pues hasta las lunas deberían de ser distintas. Un Panda que va a medir 4 metros, primer Panda de 4 metros, se va a seguir fabricando el Panda pequeño hasta 2029, 2030, en la fábrica de Pomigliano de Arco, al lado de Nápoles, y en paralelo en Serbia se va a hacer este Panda eléctrico barato, 4 metros, versátil, cuadradote, que voy a decir, a mí me gusta. Es pura psicodelia, ¿eh? O sea, el concept, años 80. Según está, es ochentera tope, glow. Este sí que es un buen homenaje. Aquí ochentero, ¿no? en flúor rosa, con una especie de sillón de estos que hay en los patios de los patios andaluces, ¿sabes? Un sillón ahí como de mimbre. El interior no se parecerá a nada. Los asientos. Y el asiento trasero no sé lo que es directamente. O sea, la idea esta de los asientos así, de mallita, viene de los asientos hamaca que tenía el Panda original. Claro, que eran así, que era la correcto. Tela, sí, y sí. Se supone que eran modulares. Y esto realmente os cuento, este coche, cuando se empezó el desarrollo del Panda, lo conté en el vídeo del Fiat 500, fue hace mucho, mucho, mucho tiempo. Tanto así como 10 años casi. Y era un coche modular, como con piezas de Lego que podías cambiar las piezas que llevas en el salpicadero, poner una pantalla, quitarla, poner una nevera, quitarla. Y esto se ha intentado mantener con todos los protos del Panda que se han ido haciendo y algo parece que se va a quedar para el Panda de producción. Que por tener en la parte de las puertas donde pone Panda, que tiene como un corte, es un patinete, se supone que eso lo llegará. En el interior, en el... que es sí. Lo que dices tú, Guille, que al final esto no se parecerá a nada. Protonada, sí. ¿No os da un poco de toque que no los pedales no estén metidos hacia adentro? Es decir, que estén ahí... Es como... Yo creo que están haciendo el 3D Studio más y se le olvidó poner el pedal y puso ahí. Es como, no sé si os acordáis, bueno, no sé si lo habréis hecho, entiendo que sí. Cuando compraban una nevera en casa, la caja de la nevera, de repente tú la era cogías coche, antes claro. De tirarla y pintabas unos faritos y por dentro, en la solapa qué tal, pintabas un volante y te pintabas unos pedales. Pues es un poco así, ¿no? Era como que tú querías que los pedales estuvieran dentro, pero era una caja de cartón, evidentemente, y no llegaban dentro. Yo pensaba que se habían olvidado dos tabletas de chocolate. Pero ahora me dices tú que son los pedales y de repente me da toque. Fíjate. ¿Te mola, Martín? No lo sé. No lo sé. Una respuesta... No le mola, vale, pero... El azulito este... No, pero espera, que de eso hablamos ahora. Ahora estamos hablando del Panda, ¿vale? ¿Del Panda tal cual? No, es que no lo sé. No lo sé, cuando salga... 20.000 euros, imagínatelo, 20.000 euros o menos. Pero así, ¿sabes lo que te digo? Que te tienes que poner gafas de sol para subirte en él. A menos, las lunas no las tendrás rosas. Unas de brillantitos, así, de bola de discoteca, ¿sabes? Unas gafas ahí como de bola de ¿verdad? Discoteca. Claro. Raro sería que un Panda no lo molara, porque no recuerdo un Panda que no haya molado. Es que tiene que ser así. No viene solo el Panda, viene con unos hermanos. ¿Cómo contar esto? Fiat tenía una estrategia que era la familia funcional, low cost, y la familia emocional, que eran los 500. Y eso no se pudo hacer en su día porque no había dinero de inversión. Ahora hay dinero de inversión. Entonces, la familia 500 es el 500, el 600 que ha salido y alguna cosa más que se hará.
Y por otro lado, los pandas, en vez de ser un solo panda, va a ser el Pandina, que es el panda que se hace en Nápoles, pequeño, que todos conocemos, que se estirará hasta el 2020. El panda, dime. No quería interrumpir, pero es que me está dando hasta calor. No he puesto cronómetro. ¿No he puesto? Cronómetro. No pasa nada, porque una de las... Solo he puesto cámaras que no se paran. Sí, sí. He decidido... Vamos a lo loco, sudar, y la tumba abierta. Ahora me levanto, Martín, a ver si siguen grabando, pero hay una cosa. Es que llevo como 5 minutos diciendo... Me falta algo. A ver si encuentro el momento. Sí, no, llevamos una hora grabando, sería la hostia. Nada. Ya. Vamos a tumba abierta hoy. El tema es que Fiat lo que va a hacer es desdoblar la familia lógica, vamos a decir, de los pandas, y va a sacar una pickup que es para Latinoamérica, que parece ser que también la van a traer aquí con el mismo lenguaje visual. Una especie de monovolumen que a mí me recuerda a la Mitsubishi Delica. Así también, pues sí, lógica, mira, medio sí. Road, que mola mucho, voy a decir. Y luego, una especie de sustituto del tipo, que viene con carrocería familiar, que es la cosa esa morada que veis. Sí. Con carrocería fastback, por otro lado, y es el hermano de la pickup. Entonces, en teoría, todos estos coches, que van a ser todos low cost, son el anti-Dacia de Fiat o de Stellantis, y todos así con formas... pues psicodélica, sí, podemos llamarlo así. Diseño pixel para los faros. Y se van a vender en Latinoamérica y en Europa también, arrancando desde los 20.000 o menos del Panda eléctrico y llegando a donde llegase ahora el tipo. Muchos coches para Fiat así de golpe, sin medir de la nada, o algunos fabricados en Serbia. Seguramente la otra familia, la del tipo, pues se seguirá haciendo en Turquía, donde se hacía hasta ahora el tipo. ¿Te gusta, Martín, alguno? La Delica a mí me parece la hostia. Ah, o sea, sí. El monovolumen. Vi ayer una a todo esto. Me crucé ayer con una y me emocioné. Es un cacharro que me mola especialmente. Esa sí me ha gustado. El resto, el morado este, me parece un poco raro. El pick-up, en esa perspectiva, no sé. Son coches tan raros que no te convencen. Yo tengo que decir que a mí, por lo menos en los conceptos, me la han colado. Y no me parecen coches low-cost. O sea, me parecen coches que tienen buen aspecto. Así que por lo menos los concept, no los veo que sean coches que me proyecte un coche barato. ¿Sabes? Que sea un coche económico luego en el mercado. Me parece que son coches bonitos, que luego encima sean baratos, pues maravilloso. ¿Cuántas cosas perderán de aquí a la producción? Eso ya lo veremos. Los faros, desde luego, si mantienen esta, va a ser bastante llamativo. Y se puede mantener con la tecnología actual que hay. Que, por cierto, ese es un melón que tendremos que abrir en algún momento. Creo que los faros matriciales es una de las cosas que peor está evolucionando dentro de la industria del automóvil, porque cuanto más evolucionan, menos funcionales son. O sea, en la actual generación de coches llega un momento en el que se van apagando y encendiendo tantas cosas que vas loco conduciendo. O sea, te lo prometo. Es que antes se apaga un porque viene uno de frente y ya está. Ahora va una moto delante y va silueteando al tío de la moto, y tú al final vas en otra movida. O sea, pero bueno, ese es un melón para otro. Venía yo ayer con el Q8 y me voy del tema, ¿eh? No era eso. Pero era buena, Venía yo ayer conduciendo el Q8 por la noche, el e-tron este que tiene los 1,2 millones de cristales por faro y dibuja cosas en el suelo sobre la distancia del coche precedente. Hace cosas muy raras, ¿sí? Yo te prometo que antes me parecía más sencillo y más eficaz, y ahora está tan... Se ve bien, hombre. La potencia y la calidad de luz es brutal, pero a mí ese efecto de que vaya haciendo cosas es que voy al final pensando en otra cosa. Yo veo el problema de que después vas con largas porque lo pone el coche solo y deslumbras a alguien, las quieres quitar y no hay manera de enterarse de cómo se quita eso. Y para cuando las quitas, las has tirado 5 veces ráfagas al camionero, que encima las fastidia los ojos. O sea, te tiras ráfagas porque llevas las largas, le deslumbras tú 6 veces, aprendes el botón y el tío ya pasó y cretino, desgraciado. Pues con razón que te insulte. Vale, tenemos uno con faros matriciales después, justo. Tenemos el Audi Q6 e-tron nuevo, que tiene una cosa curiosa, y es que parece un Audi Q6 de toda la vida. Y me gusta destacar este aspecto, justo lo traigo, además comentado en el vídeo del Q8 que vamos a sacar en unos días en el canal, de que Audi ha jugado a crear un coche que parezca un Audi. Y tengo justo después el nuevo BMW, que va a ser el iX3, que juega a ser otra cosa totalmente distinta, mucho más moderna, rara, extraña. Y vemos ahí esa ruptura del mercado, que por fin aparecen cosas distintas entre fabricantes, donde Audi busca meterte tecnología nueva sin romperte la vista. En el mismo envoltorio. Eso es, o sea, sigue siendo un Audi, lo cual puede estar bien. Mientras otros fabricantes, Mercedes y BMW, jugando al mismo juego con los mismos coches,
han buscado diferenciación estética extrema, como que hay un capítulo aparte. Y cual, las dos estrategias tienen sus partes buenas y sus partes malas. Romper tanto puede romper al cliente, sobre todo cuanto más mayor sea el cliente, que eso suele ser más conservador en el plano estético. A ver, el Q6, máscara negra gigante, hipercalandra gigante enorme, pasos de rueda marcados ahí con dos líneas de estilo, el corte negro por debajo con un captador de luz que viene también cogido del Q8 e-tron. Mucho coche, muchas formas, muchas líneas, pero muy Audi. No le veo... O sea, es bonito, ¿eh? O sea, es un coche que yo creo que sí. Siendo conservador en ese sentido, me parece que está muy equilibrado y que es un coche bonito, ¿eh? Pero estando bien hecho, es como más de lo mismo, ¿no? Es esa... No deja de ser un Audi. Y eso es bueno y eso es malo. Quiero decir, tiene identificación de marca, pero no hay una ruptura visual radical cuando otros fabricantes se han jugado a eso. Y igual ahí han arriesgado demasiado. ¿A ti te mola, Martín? ¿Va a haber carrocerías por back? Es que no soy muy de subs, pero sí. O sea, lo que sí me gusta es esa continuidad en la línea, precisamente. Yo soy de esos que sí valora el que siga jugando a ser un Audi. Me mola. Una cosa curiosa es que es el Audi con menos voladizo delantero en décadas, vamos a decir. Pues este coche ya no tiene versión de combustión, así que ya no necesita tener voladizo delantero, literalmente. Así como el Q8 e-tron sí que lo necesitaba porque el chasis era compartido, la plataforma de A8 y compañía, pues aquí ya directamente no le hace falta. Por dentro también es bastante Audi de toda la vida, eso sí, se ha puesto un pantallote en medio, se ha puesto una tercera pantalla delante del pasajero, se pierden mandos físicos para muchas cosas. No sé cómo decirlo, lo veo... Veo muchas cosas en la foto, veo muchas pantallas, muchos botones, muchas nave espacial. No sé lo que opináis vosotros. Sí, ahí al final tienes tú tu propia pantalla como conductor, tienes la gran pantalla y luego es que al acompañante también le han montado ahí una tercera pantalla bastante grande. Pero como no hay una continuidad visual... Pero sí, están cortadas, sí. No es el hiperscreen de Mercedes, ¿no? Que va todo en ese mismo módulo como más fluido. Veo nave espacial. Veo muchos elementos en distintos planos y en distintas superficies, lo cual... Tú en la mano izquierda, como conductor, parece que llevas ahí una calculadora científica en el apoyabrazos. Tiene más mandos que la Soyuz. Pero bueno, hay que verlo. Yo no sé si a lo mejor... Bueno, no sé. Es que te iba a decir, porque este era un coche que esperábamos con mucho entusiasmo y al final, pues, es verdad que mantiene esa continuidad estética, pero... Ya trae mucha tecnología, que ahora lo tienes ahí preparado para explicar lo que sí que cambia. No sé si a lo mejor se han guardado la baza de dar la campanada con el A6 e-tron este cuando lo saquen, ¿sabes? Hombre, el concepto del A6 ya lo conocemos y del coche mola, es más limpio que este. Ese cambia ya, ese sí hay un cambio. No es lo de BMW que veremos ahora después, pero sí que es verdad que ahí sí que se nota un poco más el salto que en este, que no se parece mucho al Q8 e-tron que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que han jugado aquí para mantener continuidad y no perder ventas, y es un coche que es estratégicamente muy relevante, y el A6 pueden igual jugar un poquito más porque no tiene tanto peso estratégico. Arrancan 80.000 euros, lo cual lo coloca estúpidamente cerca del Q8, de hecho. Mide 4,77 de largo, es la plataforma evolucionada del Taycan y del e-tron GT, que es la misma que usa el Macan de Porsche. De momento hay dos versiones de dos motores, 387 caballos para una, 517 para la otra, que es el SQ6, los dos con tracción 4. Lo curioso es que se va a vender con tracción trasera, cuando lo compres la versión barata, va a ser solo con tracción trasera, cosa rara en Audi, quitando el R8, no recuerdo ningún otro Audi reciente solo tracción trasera. 95 kilovatios hora netos de batería, el Q4 se vende solo con tracción trasera. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Vale, me había olvidado yo de ese. Me parece, perdón. Que sí lo hay. Disculpas aquí sobre el minuto. Vamos a chequearlo, de todas formas. 95 kilovatios hora netos de batería, que son muchos, y está con arquitectura de 800 voltios. A 120 debería de completar más de 400 kilómetros, mirando los consumos típicos de un SUV con este área frontal. Potencia de carga 270 kilovatios, encuentras un cargador a 800 voltios, que es más de 100 kilovatios hora de potencia, más de carga que el Q8, o sea que carga claramente más rápido que su hermano mayor, que debería ser más caro y más todo, pero es que no, porque es un coche más nuevo. Confirmado que el Q4 tiene versión trasera. Vale, pues había metido yo ahí la pezuña.
cuando cargas en un cargador de 400 voltios, separa las dos baterías y carga cada una a 135 kilovatios, independientemente, hace cosas raras ahí. El software embarcado iba a ser un sistema propio de Volkswagen, que como luego todo pasó toda esta historia de Karadiaz, ¿cómo se llama la unidad de desarrollo de software de Volkswagen? Karaiz. ¿Es un pueblo de Guadalajara? Whatever. El tema es que como no llegaron a desarrollar el software que querían hacer, al final... Karia, vale. Maestro. Tenían ahí un problema técnico, no eran capaces de hacer su propio software y al final han hecho este con arquitectura de Android, que va a ser un parche temporal, porque ni esto se va a usar en los MEB, que siguen con su software propio, y a futuro en los SSP dicen que van a tener un software propio también, pero de momento llevan Android, que me parece una buena solución, porque esto nos garantiza que va a tener actualizaciones recientes, Google Maps y estas cosas. Lleva suspensiones por muelles o por aire comprimido, según lo que quieras pedir, y amortiguadores también pilotados, 526 litros de maletero. Arranca, como os decía, en 80, pero ya el SQ6, que es el de 517 caballos, se va más allá de los 100.000 y vale literalmente como un Q8, lo cual me parece muy llamativo, porque después de sacar este coche, salvo que necesites más longitud, no hay ninguna razón para comprarse el Q8, porque este cuesta lo mismo, pero ofrece más potencia de carga, un software más moderno y también te lo tienes con suspensión de aire comprimido. No sé hasta qué punto se han autopisado el pie. Los 20 centímetros están ahí la diferencia. ¿Qué te parece, Martín? ¿Has dicho que estéticamente no? Sí, no, no, que estéticamente sí. Que sí, que te a gusta la continuidad. La continuidad y este. Sí, a mí sí me mola. No me veo gastando ni 80 ni 3.000, pero me gusta. Las tres pantallas. No lo voy a haber puesto. Ya no hay natalidad, como va a poner pantallas de los niños. ¿Sabes? Pero, a ver, la idea es sencilla. Delante del pasajero pones Netflix, es la idea que llevan. Para que no lo lleves en la tablet. Netflix, o sea, toda la vida. Yo qué sé, toda la vida. Netflix se ha llevado con los niños atrás, para que vayan entretenidos. Y la persona que va de copiloto le da un poco de conversación al conductor. Nah, ¿no? Esto ya es para ser asperge separatista total. Pues que lo haga monoplaza. Claro, pero ¿cómo es lo que dice Guille, que antes tú te sentabas con tus colegas a hablar y ahora estás con tus colegas mirando el móvil, cada uno con el suyo. Incluso hablas con tus colegas con el móvil en este. Entonces, pues y lo hacemos nosotros también, ¿eh? De hecho, mira, tú estás con el móvil ahí mientras que vosotros estamos... Porque está viendo el PowerPoint ahí, hombre. No, escúchame, que ahora tengo portátil para haber podido presumir y me está dando... Digo, pero no me puedo levantar. No me puedo levantar. Tengo que levantarme a mirar las cámaras. Antes de hacerlo, tenemos el nuevo iX3, que no puede ser más distinto que el Q6, aunque se vaya a pegar en el mismo sitio. Cierto es que es un concept, que no es el coche de producción, pero el lenguaje de diseño es radicalmente distinto. Es un coche que en lugar de tener ahí líneas de tensión, acuñamiento, línea de cintura muy alta, lunas pequeñas, aquí se ha buscado recuperar una cosa, decía el diseñador, que recordase al 3.0 de BMW, al CSL, para que te lo traiga a la memoria, Martín, bajando la línea de cintura, como también tenía el Serie 6, por ejemplo, metiendo más... Que esto recuerda a un CSL. Es lo que ha dicho el diseñador, que quiere bajar la línea de cintura para que haya más zona vidriada, en vez de tener tan alto el hombro, y para que tengas más cristal y tengas un coche más aéreo. Y luego la parte interior, la parte curiosa que tiene es que realmente si son capaces de implementar el diseño que pretenden poner, que parece ser que va a ser así, desaparece el cuadro de instrumentos, se va todo a una parte inferior del parabrisas y te queda un infoentretenimiento al lado de la mano, que además se maneja táctilmente desde el pulgar derecho sobre los propios mandos del volante, que esto lo han patentado, o sea que de verdad parece ser que va aire en el coche de producción. Pero se va a un diseño de interiores que busca eso, sensación de aire, espacio. Ahí donde vas en el Audi, metido entre todas las pantallas, los botones, y parece una nave espacial, esto se va a otro sitio. Esto se va al espacio diáfano alrededor, el lounge. Yo aquí, en mi cabeza de conductor analógico, estos habitáculos tan diáfanos, sí, me generan un poco de ansiedad. Me gusta ir un poco arropado. Me gusta ir un poco rodeado de coche. No sé si es una sensación que a lo mejor con el paso del tiempo se te pasa y ya está y te acostumbras. Pero de primeras, cuando yo veo esto y digo, me voy a sentar ahí y me va a faltar. Me va a faltar que me cojan un poco como un guante de béisbol, ¿no? Pues son dos, que me rodeen. Son dos tipos de coche distintos.
Yo creo que eso el comprador lo tiene que tener muy claro. Lo comentamos muchas veces cuando probamos subs, que no es lo mismo el Formentor que vas dentro que un Rack 4 que vas encima. No es lo mismo una Spass que vas libre, sobre todo las viejas, que tampoco tenían cuadro de instrumentos, que es un poco el concepto que tiene aquí BMW. Tenías el cuadro ahí perdido y todo ahí alrededor, que meterte en la última Spass que lleváis metido ahí con el túnel central, que te abrazaba. Entonces creo que te tiene que gustar una de las dos cosas y que tienes que decidir en consonancia. Aquí se ha buscado luminosidad, aire, espacio, y en el Audi se juega otra cosa, se juega meterte dentro, más Macan, vamos a decir. Y creo que es la parte positiva para el cliente es que tiene para elegir, cosa que nos estábamos quejando mucho. Dice adiós tu hermano Luismi, que no se quiere nunca sentar aquí con nosotros. ¿Qué te mola más, Martín? ¿El BMW o el Audi? Visual. Solo visualmente visual. Ya sabes que soy un poquito raro y casi prefiero la línea de Audi clásica. Luego, que un coche, me voy al interior y que un coche no tenga cuadro, a mí me da la sensación de coche de alquiler. ¿Por qué? No, el del alquiler también tiene cuadro. Sé que no es lógico, pero es lo primero que me viene a la cabeza. Estoy alquilando el típico coche de playa, lo más económico posible para meterme y demás, para moverme y demás. En un coche de este empaque no termino de verlo. Ojo, que no tiene por qué ser una ventaja, pero no me cuesta. Y pasar de tres pantallas a una ya no sé si es bueno o malo. Claro, es que son tan diferentes y tan extremos que... Pero eso es lo bueno. Sí, claro. Que son distintos y extremos. Es que me parece una buena noticia para el mercado. Que no se parezcan en nada. Sí, sí. Pero ya lo habíamos visto con el iX de BMW. Ya empezó BMW a hacer esa idea del lounge, del espacio alrededor, mientras el coche vas metido. En los Mercedes, en los EQS vas metido. Porque tienes el túnel ese que te asoma mucho, y BMW yo creo que aquí arriesga un montón para tratar de convencer a los clientes de esta sensación de aire alrededor, espacio, libertad, que hay que ver si el mercado responde. ¿Tú con cuál te quedas, José? De entre los dos, a mí me gusta mucho el diseño del BMW en la versión SUV, en la versión berlina que... El futuro de Serie 3. Que presentaron con esta misma línea de diseño, no me convenció tanto, pero el diseño exterior de este SUV a mí sí me gusta. El interior no me convence. Y además es que me falta una cosa, y es que BMW es una marca con una deportividad muy marcada siempre. Y estos interiores tan... Es chill, anti eso. No los veo en ese sentido. A lo mejor luego la sensación cuando te sientes es súper ergonómico, es súper tal, y te invita incluso a decir, bueno, es que esto le piso y tal. Pero la primera sensación que tengo es de como de que me he comprado un chill out, ¿sabes? O sea, ¿has conducido el iX? No lo he cogido. Pues el iX es bastante parecido a esta sensación lounge, y la verdad es que ocurre justo lo que has dicho. Que te sientes menos abrazado y menos involucrado en la conducción, no sé. Y BMW es una marca deportiva, ¿sí?, dentro de su... Esto, o sea, que tiene ese... Que no digo que el hecho de que existan estos modelos no quiere decir que no vaya a haber otras alternativas y otras versiones, ¿vale? Pero de primeras, a mí esto siendo un BMW, por fuera me gusta y por dentro... No me atrae estar ahí sentado y decir voy a darme una kilometrada aquí. Reto para los que estáis escuchando o viendo esto, contadnos si preferéis Q6 o lo que pueda salir aquí del iX3 del futuro, que empieza a fabricarse en 2025. Plataforma Neue Klasse nueva de 800 voltios, como el Audi. Y a la venta en 2025, cosa curiosa porque parecía que Audi iba por detrás. El Q6 ha nacido tarde. Hace un año y pico que tenía que estar a la venta. Pero ahora mismo, aunque BMW tiene el iX3, el Q6 va a ser bastante más nuevo tecnológicamente en todos los aspectos que el iX3 durante un año y pico hasta que BMW pueda tener este coche. O sea que ahí le va a coger un pelín de ventaja en un modelo que es estratégico, porque el segmento de SUV es vital dentro de los fabricantes premium ahora mismo. Así que cosa curiosa ahí, lucha, y os leemos a ver lo que opináis. Me queda por aquí un SUV, el... ¿Cómo se llama esto? Skoda Epic. El nombre mola. No es como una marca de videojuegos. Epic Games. ¿Verdad? Cierto. ¿Cuál era el Fortnite? No es Epic Games. Cierto. No sé si es ese. Ahí me pillas un poco fuera de juego. Nunca mejor dicho. Pam, pam, pam. 25.000 euros va a costar este SUV, que es un B-SUV de 4,1 metros. Se va a fabricar en Landaven, al ladito de Pamplona ciudad. Interior con ruletitas y botones físicos para el climatizador. Es el hermano del Cupra Raval, el hermano del ID2 de Volkswagen,
y nos lo han enseñado en una versión que es prácticamente un coche de producción. Va a costar alrededor de 25.000 euros en precio de acceso, que creo que eso lo pone muy bien situado frente al futuro Renault 4 y lo que tenga que venir. Y está en fabricación en Navarra ya a partir de finales del año que viene, lo cual me parece muy llamativo porque tiene que ser ya que empiecen con la línea de producción para preparar esto. La fábrica de Sagunto de las baterías va súper tarde y no va a servir baterías a estos coches. Al principio van a tener las que traer de fuera, cosa curiosa. Pero bueno, todo llegará. A mí me mola. Y me mola y encima es hecho aquí, lo cual me parece que es una buena noticia para el curro aquí. Sí. Y creo que puede ser de esos coches eléctricos que hagan subir la cuota de eléctricos justo por el mero hecho de existir, ¿no? Martinator. Me ha parecido lo más... lo más curioso de todas las novedades que llevamos, de verdad. Me ha gustado que se haga aquí, me parece una magnífica noticia. El coche me parece bonito, me parece curioso. La línea de cuando Skoda empieza a hacer esas cosas raras, tipo Yeti, tipo tal, pero sin pasarse. Y un interior funcional, pues con sus botoncitos todavía, manteniendo una continuidad. Y pero fíjate, me mola. Volkswagen hace el Raval Elite 2, el Epic este, va a hacer también un B-Sub de Volkswagen en Pamplona a la vez que este coche. Y da la sensación de que no van a compartir las ventanas, la luna. Que alguien de Volkswagen llame a Tavares. Claro, Tavares ha sacado un margen en Stellantis del 11 y pico%. Es la marca, el grupo automovilístico que más dinero ha ganado del mundo mundial el año pasado. Entonces ahí se justifica. Más que Toyota incluso, vendiendo... Creo que menos. Sí. Bueno, quedaba porque Toyota anunciase resultados. Igual se quita el cetro, pero vamos, de las que habían presentado resultados, había ganado un pastizal. ¿Te parece chulo el Epic? A mí me gusta. Tengo que reconocer que soy muy fan de la línea frontal que tiene el ENIAC ahora mismo. Y aquí ya se pierde un poco, por los faros principalmente. Pero el coche conceptualmente yo creo que está muy bien. Es muy realista ya esto que vemos. O sea, que es verdad que creo que se va a parecer bastante a lo que haya en la calle, porque es que... Sí, es prácticamente un coche vendible mañana. Un coche que puede entrar mañana. Luego veo que se reutilizan algunas cosillas. El cuadro de mandos ese pequeñito también es muy de la MEP, de la plataforma que tenemos ahora. Luego un pantallote ahí que lo están haciendo crecer en cada evolución 2 pulgadas y llegar a las 55, me imagino, dentro de poco. Y bueno, hay menos, veo menos novedades por dentro que por fuera. Y por fuera, pues bueno, es verdad que es una línea de diseño que creo que es muy Skoda. ¿Hace viejo el C3? Sí. Decidme que no, sí, porque el C3 es el Aircross. Se va a pegar con este coche y este coche parece como que tiene 10 años menos. Sí. Y al Frontera también lo hace viejo. Ese faldón frontal con las ranuras así es muy Jeep, ¿no? Sí, alguien va a llamar, pero no tiene 7. Tiene otra cantidad. Tiene 3, 6, 8, ¿no? 2, 4, pero ahí alguien dijo, 6, vamos 8. A poner unas ranuritas. No vaya a ser que la gente se equivoque y se piense que es un... Sí, sí, son 8. Una valla. Contando. Sí, sí, que sí, que si es la misma cantidad, te denuncian. Eso lo sabe bien Suzuki porque hizo algo así con el Jimny. Y le pillaron, ¿no? Sí, sí. Porque si no, tienes lío. Pero está bien. Y el hecho de que lo hagan aquí en Navarra, pues es fantástico. Eso es indudable que todo lo que venga nuevo ahora y se quede en casa... Recordemos que somos el quinto fabricante mundial. Quinto fabricante mundial. Si decimos barbaries malamente matemáticamente hablando... Es culpa de las horas. Sí, el cansancio acumulado y eso. Somos una potencia mundial. En Europa somos el segundo país fabricante. Eso sí lo sé. De coches. Y es importante esto para nosotros. Y esto nos lleva a hablar de la industria. Yo llevo haciendo un seguimiento desde enero de 2022 de la cuota de mercado de los eléctricos, porque la gente empezó a decir que si las ventas de los eléctricos enfrían, no sé qué... De enero de 2022 a diciembre del 22 había ahí una gráfica que parecía, si hubieseis tirado una línea de aproximación, parecía que íbamos a ir, que íbamos para arriba y que el cielo era el límite, que el 100% de los coches eléctricos serían, el 100% de los coches vendidos serían eléctricos en nada. Pero la realidad es que hay un tortazo. Y la cosa está de la siguiente manera. Parece que hay una asíntota en el 15%. Con sus máses y sus menos. Hay meses como los meses de diciembre, donde los fabricantes meten matrículas a degüello para compensar emisiones y se venden muchos eléctricos, pero en condiciones normales el mercado de eléctricos está por debajo del 15% en Europa. Esto es Europa más EFTA más Unión Europea. EFTA son Suecia, Dinamarca, Noruega y no me acuerdo cuál otro país más. Pero bueno, esto nos cubre todos los mercados importantes de por aquí.
Y la cuestión es, mucha gente dice, se ha enfriado, ya nadie quiere eléctricos, se han enterado de que la autonomía es mala y ya la gente no los compra. Hay muchos efectos colaterales. Para empezar, tenemos tan pocos modelos eléctricos en el mercado, en los modelos de volumen y en los precios accesibles, que es imposible que crezcan más, porque los de SUVs, hay muchos de SUVs eléctricos, pero los de SUVs no son el 100% del mercado europeo. Entonces, si el grueso de los modelos que tenemos en el mercado eléctricos son de SUVs, pues llegará un momento que no puedas crecer más, porque solo vendes de SUVs. Si no tienes un segmento A, un B, un C normal, coches de 25.000 euros, es difícil de crecer. Entonces, a medida que llegue el Renault 5, el Renault 4, el Epic, el Raval, el C3 que hemos visto, todos esos modelos que hemos visto, esto crecerá. Es lógico que crecerá más si se venden los 200.000 Renault 5 eléctricos que he dicho. Pero no va a llegar más allá de... No va a ser el 100% ni vamos a ver un crecimiento radical. Veremos a finales de año, cuando llegue el Renault 5, especialmente el año que viene, y lleguen el resto de variantes, pues a medida que vayan entrando en el segmento B, en el segmento C, B-sub, C-sub, que de momento no hay nada, B-sub realmente que te puedes comprar eléctrico, así a precio razonable. Está el 2008, sí, pero cuesta un quintal. Tienen que llegar esos coches de 25.000 euros, o sea, el Renault 4 que decimos, hasta, o el Epic este. Mientras eso no llegue, es muy difícil que crezca más la cuota. Martín. Que era lo esperado. Era lo esperado. Para mí, por lo menos en mi opinión, sí. Aquí hay una apuesta a largo que es muy complicada. La Unión Europea pone las normas porque no se fía ya de los fabricantes después del Dieselgate. Eso hace que los fabricantes le digan, quiero normas claras a futuro de dónde van las emisiones de CO2. Y la Unión Europea no le pregunta, oye, técnicamente, ¿qué podéis fabricar? Porque ya no se fía. Pues los fabricantes le han engañado con el tema del DSUV y se ha quedado muy mal. Entonces el panel de expertos hace una apuesta a largo y dice que en 2035 todos eléctricos, porque cree que tecnológicamente es factible hacerlo y que el mercado lo va a abrazar. Son dos factores. Los fabricantes más o menos están haciendo los coches. Parece ser que la técnica va a llegar para poder tener esa oferta, pero lo que no sabemos es si el mercado lo va a abrazar o lo va a rechazar, porque lo que puede suceder ahora, especialmente peligroso para Renault, es que llegue el Renault 5, el 4, el Epic, el Raval, Martorell, que se va a poner para fabricar 500.000 coches eléctricos al año, se reindustrializa entera, llegan todos esos coches a los concesionarios, ¡pamba! Y los clientes no lo compran. Y eso no tiene arreglo. Si eso pasa y esta cuota no sube después de que lleguen todas las novedades, nos damos un tortazo en Europa épico. Nos damos un tortazo porque el dinero que se ha gastado en desarrollar esos coches ya no está. Están los coches y no hay el dinero para hacer otros coches. Y entonces... De hecho, da mucho da mucho miedo, entre comillas, cuando salen noticias de no sé qué marca ha parado su fábrica porque ha fabricado tantos que no los puede sacar y tiene que parar. Es que tengo la campa llena y hasta que no los saque, pues... Pero mira... Pues eso. Y eso está pasando ahora en episodios muy breves y en momentos puntuales. Además se suman otras cosas. Por ejemplo, Tesla está bajando precios porque como no tiene red de distribución que pueda comprar los coches, esto lo hemos hablado más veces, Tesla tiene que fabricar lo que vende, porque a diferencia de todos los demás no le vende los coches a los fabricantes. Entonces, como no tiene dinero infinito y no puede facturarle a los concesionarios los coches, que es lo que hacen los fabricantes normales, pues cuando no vende tiene que bajar precios. Y tiene ya integrada esa flexibilidad y no le queda otra que hacerla. Pero los fabricantes normales, más pronto que tarde, si enchufan los coches a los concesionarios, pues también tienen que levantar el acelerador, porque no hay ahí posibilidades infinitas para seguir aparcando coches. Casos como el del Tonale, que no es eléctrico precisamente, un coche diseñado para tener 3 turnos de fabricación, de momento solo tiene 1 y a ratos tiene que parar. Ha pasado con el Fiat 500. Ford lanzó el Mach-E y la Lightning, 2 eléctricos. El Mach-E tenía 1.5 años de espera, cuando todo el mundo quería comprar un Mach-E. Se pasa el subidón, no entrega a todos los que se supone que tenían pedidos y de repente ya no tiene demanda y empieza a tener que bajar precio, parar la fábrica. La Lightning, lo mismo, la pickup, muchísima demanda, 3 años de espera va a tener este coche de repente y ¡pamba!, se paran los pedidos y está ahora a un turno y a escaso de un turno. ¿Por qué? Pues porque dentro de ese nicho de mercado no puede empujar más. ¿Dónde quedan áreas de crecimiento? En la parte del coche barato, que es lo que han descuidado porque parecía que se iba a comer el mundo el coche caro. Y el eléctrico barato es el que le va a dar el volumen. Entonces, hasta que no llegue el Renault 5... Habría... Era de cajón de madera. En relación a lo que decías tú al inicio, a lo mejor sería interesante ver, dentro del volumen que tienes ahora mismo de coches en el mercado, cuántos son eléctricos. Es decir, oye, hay 1.000 modelos a la venta.
¿Cuántos son eléctricos? Sí, cobertura de mercado de eléctricos. ¿150? Pues ahí está. Claro. Ahí está esa cuota de mercado luego que se vende, ¿sabes? Lo miramos para el próximo videocast. ¿Qué espacio ocupa en cada segmento de mercado los eléctricos? La cantidad de eléctricos que hay. Entonces, a lo mejor coincide mucho más realista decir, oye, pues cuando haya un 50% de oferta eléctrica, pues a lo mejor hay un 50% de posibles clientes o de potenciales clientes. Pero es que nos hemos ido todos al mismo sitio. O sea, tú miras DSUPs y te puedes comprar cuántos modelos de DSUP eléctrico hay. Todos los que quieras. Todos los fabricantes tienen uno. Sí, no hay ningún problema ahí. Segmento B, ninguno. A precio, ninguno. Tienen el obligatorio legal. Sí, tienen una versión para cubrir. El Corsa eléctrico te lo puedes comprar, pero a un precio imposible. Entonces, hasta que no haya ese Renault 5 de 25 o el C3 de 20, no podemos evaluar esto realmente. A mí el riesgo, el miedo es si cuando lleguen esos coches, el miedo por puestos de trabajo, cuando lleguen esos coches no se venden, es 1.000 millones invertidos en un coche que nadie quiere comprar y eso no lo va a arreglar ninguna legislación. Da igual cuánto descuento le pongas, que no se lo puedes poner. Quiero decir que no... O el cliente lo compra porque lo quiere, o no hay tu tía. Entonces, queda ese reto. Y el tiempo dirá si eso se arregla o no. Estamos a año y medio de salir de dudas. A ver hasta dónde crece. También os digo que de aquí a 2030, que subamos del 15 al 100... No. Es muy complicado. Es muy complicado. O sea, esto va a ir lento y a medida que salgan coches, pues habrá más cobertura, pero... Sí. Hay ahora 2 años aquí por delante decisivos, que son el 25 y el 26, que ya hay muchas marcas que ahí sí que hacen el cambio y dejan la combustión o la van arrinconando para ya apostar por el eléctrico. Es que la jugada ahí de Renault es la leche. Tú lo piensas y dices, mira, es Scenic más Megane, es segmento C más C-Sub. O sea, es core de mercado. B-Sub con el Renault 4 y B con el Renault 5. Y aún le queda el Twingo por debajo para el segmento A. Que lo tiene por ahí en renders. En dos años. Entonces, si de verdad el mercado abraza eso, Renault tiene una ventaja respecto a todas las demás por producto posición de casi un año respecto, por ejemplo, a Volkswagen. Y tiene de repente toda la oferta eléctrica, todo colocado, líderes del mercado europeo. ¡Pam! Bombazo, acierto. Luca de Meo es Dios. ¿Qué visión tuvo? Estratégica. ¿Qué riesgo? Pero esto pasa como lo de, ¿será capaz de subir al Kilimanjaro? Si llega arriba es un héroe, si muere por el camino era un estúpido. Mira qué ignorante se le ocurrió subir. Pues esto es lo mismo. Demeo será un demonio si después de pasados 2 años la gente le da la espalda al producto, nadie lo compra y de repente, oh Dios mío, no somos capaces de colocarle a la gente estos coches. ¿Qué hacemos con ellos? Para ganar hay que arriesgar. Bueno, él solo podía jugar a eso. Pero es verdad que... No sé, bajo mi punto de vista se ha hecho todo, no puedo decir muy mal, porque no, cuando tú puedes decir algo muy mal, porque tú pues, te ves capaz de hacerlo mejor. Pero es verdad que está todo al revés. O sea, no, todo al revés. Se ha hecho una apuesta a largo por culpa del... Esto, si no hubiese habido Dieselgate, no hubiera ocurrido nada de esto. Sí. Es todo culpa del Dieselgate. Sí, pero no te lo compro. Porque tú en el momento que... No quiero convertir esto en un debate político, ni mucho menos, pero cuando tú intentas... Martín, vamos a pegarnos aquí. No, ahí sí empiezo a vomitar llamas, te lo garantizo. Pero cuando tú intentas vender una solución al cambio climático, que ojo que la compro, te lo digo de verdad, la compro, montado en jet de cada persona... con 7 coches. Pero eso da igual. Lo que haga el político es una gota en el océano. Sinceramente creo que no da igual. No, creo que no da igual. No. Estoy convencido de que no da igual. De que no predica con el ejemplo. Condiciona al final a la sexta. ¿Por qué? Cuando tú no tienes esa visión de mercado y no intentas guiar un poco a lo lógico sería segmento A. Para mí es lo primero que se tenía que haber. Pero no es viable porque económicamente no puedes hacer segmentos as baratos eléctricos hasta dentro de 2 años. Entonces la tecnología siempre va de arriba para abajo. A lo mejor hemos querido correr mucho y hemos arriesgado mucho para no tener un esfuerzo de verdad, o sea, un beneficio de verdad considerable. Mira, no puedes decir que hemos corrido mucho hasta dentro de 2 años ver lo que pasa con Renault. Hombre, yo en el momento que veo el mercado como está, parado, y que el número de unidades totales... Europa ha vendido más coches este año que el año pasado y el año que viene, o sea, 2024 venderá más que 2023. Hemos tenido los problemas del COVID y suministros y proveedores. Sí, te ha mareado un poco el mercado. A nivel de oferta, por más que se cuente lo contrario, tú te puedes comprar un Renault Clio de gasolina
Te puedes comprar un Panda por 14.000 euros o no sé cuánto cuesta. Están más caros los coches, pero no es cuestión... No, el problema del precio del coche no es solo cuestión de estos cambios regulatorios, que también. Que cuando tú te compras un coche de gasolina estás subvencionando que el fabricante haga su coche eléctrico. Si no hubiera habido, por parte del grupo Volkswagen y todos los demás que hicieron trampas con el tema del Dieselgate, si no hubiera habido eso, la ruptura de la credibilidad a ojos del público de los fabricantes versus la Comisión Europea no hubiese sucedido. ¿Qué hubiera ocurrido? Que el panel de expertos de la Comisión Europea no hubiese tenido fuerza y palanca como para decir, señores, ya no me creo nada de lo que me dicen, vamos a hacer esto. ¿Por qué eso lo hubiera dicho el panel de expertos igual? Vamos a pasar los eléctricos. ¿Pero qué hubiera ocurrido? Que no hubiera habido suficiente fuerza de palanca como para decir, no podemos hacerle esto a los fabricantes. Se habría hecho como lo hubieran querido los fabricantes. Progresivo, más lento. A su manera, porque ellos eso tienen que amortizar su motor de combustión que lleva. La puerta lateral. Ha caído una bomba. Ya está, no pasa la puerta nada. Lateral que no han puesto. Ya está, no pasa, o sea, nada. Para mí algo más progresivo y dejarle pelear en el mercado, porque los vehículos eléctricos tienen muchas más ventajas de las que a día de hoy se ven. Os lo digo, por lo menos que sí. Yo hablo con futuros compradores, que yo no sea uno de ellos, o sí, no quita, pero hablo con ellos y me transmiten sus miedos a la hora de comprar o su necesidad y tal. Y cuando empiezas a ver que ni la red de suministro ha crecido acorde a la demanda que nos gustaría que tuviera. No, mira, el producto, problemas, pauso normal y nos cansamos de probar. Yo he venido ayer de Asturias y no me ha pasado absolutamente nada y cargo los coches y yo a estas alturas de jugada me veo ya perfectamente capacitado para usar un eléctrico y trago kilómetros como ningún idiota. Quiero decir, no tengo problemas con eso, ni los va a tener el grueso de la gente cuando utilice el producto. Pero gastarte tanta pasta en un producto no probado, donde supone un cambio tremendo y encima va a cambiar tu régimen de uso, porque para irte a Galicia vas a tener que cambiar la manera de viajar que tienes, exige un esfuerzo por parte del usuario. Y el usuario tiene que venir a cambio de ese esfuerzo una ventaja, que no está tan clara. Entonces, debe ser la primera vez que nos invitan a cambiar un producto por otro que realmente no nos representa todo ventajas. Exige una parte de sacrificio y un cambio de uso. Entonces, eso exige que las personas entiendan que lo hacen y hay alguna razón lógica por detrás. De la misma manera que cuando llegó el catalizador, el coche corría menos y nos pusieron catalizador porque si no, pues estábamos fastidiados. De la misma manera que nos quitaron el plomo de la gasolina porque nos hacía más tontos. Esto es un hecho. Hay dos generaciones de estos. Y a la vista está que tampoco ha servido. Esto es ciencia, ¿vale? Si buscáis en el canal de Veritas y en el hombre que intoxicó a millones de personas, habla de cómo durante las décadas que tuvimos plomo en los combustibles, el coeficiente intelectual bajó. Nos hicimos más tontos todos. ¿Y hay pruebas de que haya subido? ¿Estatos? ¿Hay pruebas de que haya subido? No se sabe cuánto se ha recuperado, pero vamos, es por el plomo, es un hecho científicamente demostrado. Entonces, de la misma manera que nos quitaron la gasolina con plomo, de la misma manera que te pusieron el catalizador, de la misma manera que te han metido normas de contaminación una tras otra, hay una lógica detrás de una serie de personas que son el panel de expertos de la Comisión Europea, que es gente que sabe lo que hace. Aunque os parezca que no, lo mismo que un neurocirujano sabe lo que hace y no te pones a discutir el panadero con el carnicero cómo te tienen que operar del cerebro. Lo sabe el neurocirujano que tiene unos estudios. El problema es que se ha hecho muy rápido con productos que todavía no están maduros y el panel de expertos ha interpretado una lógica que es, si obligo a los fabricantes invertirán y al invertir el producto mejorará hasta el punto de que el cliente lo quiera. Lo que no sabemos es el producto va a ser el producto que la gente quiera el año que viene dentro de dos. Sí, el panel de expertos se equivocó haciéndolos correr tanto, dentro de 2 años Renault está quebrada. Es así, ¿eh? Que para mí el Dieselgate es un producto parecido, o sea, es un producto de también hacerles querer mucho, correr mucho. No, o sea, el Dieselgate no tiene nada que ver con hacerles querer mucho. El Dieselgate es el resultado directo de ser unos malditos acaparadores de beneficios por parte de cierto grupo fabricante que ya no nos va a colocar nunca más publicidad si sigo hablando. La realidad es bien sencilla y te lo voy a... Vamos, es que lo he vivido de dentro, es así de sencillo. Había que cumplir una normativa de emisiones y había dos caminos para hacerlo. Sí, con trampas o sin ellas. Con trampas o sin ellas. Sí. Hubo una serie de fabricantes que lo hizo sin ellas. Sí. Les costó margen y el producto quedó menos competitivo que el producto del que hizo trampas. El que hizo trampas de repente tenía más margen de beneficio y un producto que corría más y gastaba menos. Pero nos intoxicaba a todos porque no cumplía la norma.
El problema es que la norma europea, que no la estadounidense, está mal escrita. Y no era ilegal lo que hicieron. En Estados Unidos sí, por eso han tenido multas millonarias y hay gente que está en la cárcel. Pero porque estaba escrita la ley de otra manera. Aquí, técnicamente, lo que hicieron no es ilegal, es amoral o alegal o como quieras llamarle. ¿Qué ha ocurrido? Que después de montar todo ese paripé, tampoco creo que fuésemos tan idiotas aquí. Y los que medían las normas, todos sabían lo que estaba ocurriendo. Porque el que programa la centralita lo sabía y todo el que medía el coche sabía que cuando mide el coche lo está midiendo en condiciones de ensayo. Entonces, toda aquella historia nos sirvió para que el público de la calle se diese cuenta de que la normativa estaba mal escrita y que el panel de expertos pues, no hacía bien su trabajo. Por eso, una vez que te ponen la linterna en la cara, dicen, oye, tú tienes que velar por el bien de todos. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ahora, después de la que he liado con el Dieselgate y con las normativas, ahora ya no puedo meter la pata. Ahora voy a hacer una cosa bien hecha. ¿Y cuál es objetivo de máximos? Emisiones cero. A tomar vientos. Directas. Indirectas no. Pues han puesto eso. ¿Que se podía haber hecho de otra manera? Seguro. Pero que no había otra manera también para ellos, teniendo en cuenta esa rotura de la confianza mutua. Hay un factor externo también que condiciona mucho nuestra percepción del cambio. Y es que justo cuando la normativa europea entra en vigor con la media de emisiones de 95 gramos y toda esta historia, viene el COVID. Entonces, como hay ese apagón, parece que cuando nos vuelven a reiniciar, aquí ahora de repente solo ven coches sí. eléctricos. Pero es que ha sido una puñetera coincidencia. Bueno, yo soy woke. ¿No? O sea, yo soy woke y me compré un coche que va a gastar toda la gasolina que queda en el mundo para que todos os paséis al eléctrico. Ese es mi objetivo en la vida, ¿no? Entonces, también ha pasado que eso es como un punto. El 2020, ¿no? Es como, ostras, es que ya tenemos una década, todo va muy deprisa. Yo creo que también se ha juntado una serie de factores, pues eso, externos. Exógenos. Que nos hacen como que nos están despistando mucho. También es verdad que es un cambio, eso lo decías tú muy bien, que tecnológicamente no está tan claro. O sea, no es pasar de la máquina de escribir al ordenador. Al ordenador personal. No son ventajas directas al usuario final. Tú ahora mismo, problema, pues eso, te dudas mucho y todo eso. Entonces, es un cambio y luego, ojo, que no es un bien de consumo cualquiera. Es la segunda cosa más cara que te compras en tu vida. Después de una casa, el coche. O sea, porque te gusten las obras de arte. Es la segunda mayor inversión de. Eso es así. Entonces, en la vida claro, hay una tensión ahí a la hora de decidir que la gente está muy despistada. Yo, bueno. Todos los que estamos metidos aquí en el mundillo de los coches de una forma u otra, la pregunta es recurrente día a día, porque la gente no sabe qué está pasando con esto. ¿Qué va a pasar? No, pero lo mejor es que en dos años lo sabemos. Quiero decir, o Renault explota o no explota. Y si no explota, está arreglado el asunto. Pero si explota, tendremos unos cielos más limpios. Tenemos una aliada increíble. Pero no moriremos de hambre. Tenemos una aliada increíble. O sea, si le sale mal a Renault el invento, es épico lo que puede pasar aquí. Pues porque ¿qué hace el Raval cuando salga? Si el Renault 5 se la pega, la posición del Raval y del ID2 ni sabemos dónde va. O sea, ya, si no se vende el coche con más bombo y platillo que más hemos esperado todos, llega al concesionario, nadie lo compra, pero, ¿qué hacemos? Pero, ¿ves? O sea, tú dices... Yo tengo fe de que se va a vender. No tiene reales ventajas para el consumidor final. Sí, y tiene reales ventajas. Claro que las tiene. Pero también tiene una serie de... Pero tiene penitencias. Nunca antes habíamos tenido penitencias tan obvias. Es decir, ¿para qué compras un coche? Para viajar donde quiera, cuando quiera. En vez de ir en el tren, que tienes que comprar el billete por adelantado y saber el día que vas y bla, bla, bla. Yo me monto en mi coche, le echo gasolina y voy a donde me da la gana. Sí. O donde me llega el dinero. Sí. Esto ya no existe. Bien. De ahí mi insistencia con el segmento A. Es raro, es una excepción que alguien compre un segmento A pensando en la movilidad larga. Pero o sea, no había. Pero es que necesitabas que se pagase el desarrollo tecnológico de las baterías con coches caros para poderlo implementar hacia abajo. De la misma manera, mira, te lo voy a poner muy fácil. Mercedes. ¿Te acuerdas que cuando Mercedes sacaba el Keyless Entry sí. en el clase S, sí. lo iba bajando, lo ponía en el E, luego en el C? Sí. Con todas las cosas que inventó Mercedes para el clase S, todas acabaron llegando al C. Sí. La suspensión de aire comprimido, lo que tú quieras. Y siempre es la misma historia industrial. Lo fabrico poco y caro para hacer el test de ingeniería. Y luego escalo costes y lo voy bajando al resto de productos de la gama. Y esto ha sido exactamente lo mismo. Las baterías eran muy caras, solo se podían meter en coches caros. Y a medida que la tecnología se ha podido escalar y se ha aprendido de ella, pues tenéis el caso ahí del propio Q6. El Q6 va a ser mejor que el Q8, que nació hace 3 años o 4.
y de repente vas a tener un coche de una categoría inferior que tiene mejor carga, mejor batería, mejor consumo. Si no se hubiese ido de arriba para abajo, es imposible que los segmentos A eléctricos fuesen bien. Y de hecho te voy a decir, Nissan apostó por hacer el Leaf y Renault apostó por hacer el Zoe en lugar de hacer lo que hizo Tesla haciendo coches más grandes y más caros. Resultado, eran malos productos. No se han vendido bien. El Zoe ha aguantado mejor que el que sí, Leaf. O acuérdate de los del Peugeot Dion y el Citroën Nef y todo eso. Esos fueron primeros lanzamientos eléctricos hace... El Smart ha sido eléctrico también. Y no es una solución ni que la gente haya abrazado ni tampoco ha puesto el halo sobre el producto eléctrico. Tú necesitas tener halo. ¿Eran realmente creéis que eran malos productos? ¿El Leaf? Sí. ¿80 kilómetros de autonomía? Tío, que yo estuve probando en Lisboa cuando se presentó. ¿Cuánto era la media diaria? De circulación diaria, sí. 50. Pero esos coches han envejecido la batería una locura. Ahora hay unidades que ni siquiera hacen 50 kilómetros. O sea, era un producto caro, porque nació caro, sin ventajas evidentes, porque ese sí que no tenía ventajas evidentes más allá del coste de consumo. Claro. Y era un producto que estaba muy verde cuando se lanza al mercado. Entonces, a mi juicio, la estrategia correcta es mejor hace Nissan, haz un Máxima o haz un Infiniti con una batería gigante, que será carísimo, pero por lo menos puedes usarlo de desarrollo tecnológico. Porque el desarrollo tecnológico en segmentos pequeños implica escalas enormes de fabricación que no vas a tener porque el producto nace mal agarrado. Y hay poco margen. Son disquisiciones metafísicas sí, estamos de las aquí 9 y 20 de la noche. Nos estamos la gente pegando está aquí escuchando. Un pirulo o... No, pero es una charla inteligente. Quiero pensar. Bueno, sin plomo. Por eso. Salto a la siguiente historia. Fisker aún no quebró a día 22 de abril. Sabéis que Fisker intentó negociar con Nissan. Fisker, de la noche a la mañana, os conté que iba a presentar sus resultados fiscales, despidió al jefe financiero, vino otra persona, los presentó, al día siguiente dimitió. Y os dije la última vez que estuvimos en el video que sea. Algo huele mal aquí, esto va a salir muy mal. Al final ha salido mal. Entonces, sacó una nota de prensa, una nota informativa a inversores, accionistas, para decirles que tenían serias dudas de las posibilidades de seguir funcionando como empresa. Que eso es lo que dices antes de quebrar, si no, no lo dices. Paró la producción, porque claro, ya no puede pagar que fabriquen los coches, sigue sin entregar, dice que ha entregado 1000 y pico coches, que tiene como 5000 por vender. De pronto, como tenía un stock que no vendía, los ha bajado a mitad de precio. Te puedes comprar un Ocean de estos, Ocean, que costaba 50, ahora lo puedes comprar por 25. Si lo compraste antes de ayer por 50, eres la persona más pringada del mundo, porque de repente tú, bien, que has comprado, vale la mitad. Los coches están sin acabar, salen todos, toda la gente que los prueba se está quejando de todo, desde gente que se ha quedado encerrada adentro, a gente que no se le encendía la pantalla, lo que os conté de que no frenaban cuando pasabas baches, sí, acelerador que aceleraba cuando no tocaba. Yo es que he visto un vídeo. Hay de todo. YouTuber quiebra una empresa. No, pero eso es por Marcus, que hizo la prueba. Pero eso es falso, hombre. La empresa ha quebrado sola. No ha sido logro, obra y milagro. No, lo dice por ti. Yo no he hecho nada. Yo digo que no lo compréis. Y nos escribió uno en los comentarios diciendo, yo he encargado uno. Pobre hombre. La jugada aquí es que después de contar que no iban a seguir, que estaban, dijeron que estaban negociando con un gran fabricante, y pudimos saber que Nissan, que quiere hacer una pickup de una tonelada de carga, no de peso del cacharro, en Estados Unidos, se sentó a ver qué había ahí en Fisker para fabricar la pickup con la tecnología de Fisker, pues para hacer costes escalados, ¿vale? Entonces se sentó, les querían invertir 500 millones en la compañía para sacar adelante el proyecto, y hicieron lo que se llama en jerga financiera due diligence, que es coger toda la información financiera de Fisker, ver lo que hay dentro antes de firmar el acuerdo. Por lo que fue, se vio lo que había y ya no hubo más negociación y salieron corriendo. Y eso es lo peor que te puede pasar. Anunciar que estás negociando para vender la compañía a alguien y que de repente ese con el que estás vea tus cuentas y diga, adiós, me las piro. Entonces, yo creo que esto le quedan los minutos contados. Están devolviendo pagas y señales de 100 euros a gente que lo ha hecho, lo cual ya me parece un logro. No firmemos tan rápido que pueda haber... Dicen que no hay dos sin tres. Ah, que alguien le ponga dinero a Henrik para que haga otro coche. Yo no lo descartaría. ¿Tú crees que se lo coloca a los chinos o no? Yo creo que llama a... Mira.
Va ahí ahora unos chinos y no le es mala alternativa. Fíjate, que tú no querías entrar aquí. Va, yo creo que llama Nuncho la Vecchia. Hombre, vamos a ver. A ver, si eran un dúo. Sí, entre los dos. Si viene ahí. Engañan a una señora anciana. Y fabrican otra cosa. Entonces, no ha quebrado todavía. Yo creo que en el próximo videocast tendremos novedades de Fisker. No sé de qué tipo. Pero bueno, esa es la historia. Si el coche, por cierto, te compras uno de estos por 20.000 euros y dices, el chollo de mi vida, 20.000 euros, pillo uno. Hay que pensar que las actualizaciones del software no van a existir. Los recambios, después de haber fabricado 1.000 coches... Ah, en el emule, tío, te las bajas. No te preocupes, eso está por ahí. Eso está por ahí, en torrente o algún sitio. Se lo fabrica Magna Steyr y se quedó por derechos. Si quiebra la compañía, Magna Steyr se queda los derechos de producción del coche. Y el IP, o sea, la propiedad intelectual. Entonces... es posible que volvamos a ver un Ocean si Fisker quiebra, pero si Fisker no quiebra, Magna Steyr no se queda a los derechos. Entonces yo, si fuese ahora Magna Steyr, que ya no cobro de ellos, estaría deseando que quebrase para quedarme los derechos productivos del coche, arreglarlo y venderlo. Porque si no tienen ahí una línea que no sirve para nada. O sea, imaginaos trabajar en esa línea de fabricación, con los moldes, todo, y... Se podría hacer Linux. Linux. Lo que pasa es que no sé cuánto dinero necesitas para arreglar este coche, que esa es otra historia... peculiar, 2.300 millones ha quemado, ¿eh? No está mal, ¿eh? Llegar a donde, no, a donde no ha llegado. Un fin de semana así un poco caliente. Cuando os diga alguien que va a montar... una noche tonta. Cuando os diga alguien que va a montar una fábrica de coches, que va a hacer un coche eléctrico nuevo y que lo va a poner a vender en el mundo entero, que recuerde, o recordad vosotros, que a Fisker le costó 2.300 millones no llegar a ningún sitio y quebrar. Si es que acaba quebrando. Así por lo bajo. Eso es. O sea, yo siempre hablo de los 1.000 millones para llegar a un sitio... para poder fabricar un coche teniendo la empresa montada. Sin tenerla montada son más de 2.000 y aún así no han llegado. Así que cuando alguien nos diga que por 20 millones va a hacer un coche, suena que no. Otra historia que tengo yo por aquí, una que además me ha costado algún tironcillo de orejas. Saqué un vídeo del Bronco Sport contando que probablemente se fabricaría en Valencia, que probablemente costaría alrededor de 36.000 euros. Y se supone que hace una semana se tenía que confirmar a los sindicatos el coche que se iba a fabricar en Valencia y resulta que les han dicho que tardarán un par de meses en decirles lo que van a fabricar y qué volumen van a tener. Así que los trabajadores de allí se han ido a un ERTE, creo, antes de poder clarificar la situación. Yo no sé, no tengo información de primera mano porque tampoco la he querido pedir, reitero, si el Bronco Sport será el modelo elegido. Sabemos que se va a hacer un SUV, multienergía y en Valencia... Y lo lógico es que es la misma plataforma del Kuga, así que es, lo lógico es que se haga este coche. Este coche molaría, Martín. Y yo te lo he traído porque yo creo que es un coche de estos para hablar. Es monocasco, no es largueros y travesaños, pero por 36.000, un coche con tracción total. Todo sí. Terrenoide, ¿verdad? Sí. ¿A qué mola? Hay unos vídeos de él haciendo rock crawling a lo loco. Un típico coche de prensa que te da igual lo que le pase. No hay otra explicación. Guiño, guiño. Guiño, guiño. ¿A qué mola? Mola, yo es que me pasa que me gusta tanto el otro, el Bronco Nuevo Sport. Además, el otro día en la revista la tenían allí una unidad allí en el garaje. Y es que el coche está guapísimo. Pero, es la bomba. Pero seamos prácticos. Este el precio del Bronco Nuevo Sport, perdón. 60 y... Sí, no, está claro. Eso no, es otro y tipo no lo de puedes producto. Usar a diario porque gasta la de Dios y mil historias más. Pero este se me queda ahí un poco a medio camino. A mí, sin duda. No me gusta tanto, o sea, no conecto tanto con este coche. Pero con el otro estoy enamorado, ¿eh? O sea, es que me metí en la cama con él. La única problemática que le veo yo a este coche para venderlo aquí, más allá de que desconozco si en Europa hay 80.000 compradores al año de un SUV realmente campero, que es una duda que tengo. Por otro lado, Ford tiene por delante, si trae este coche, contar toda la historia del Bronco para que la gente entienda. Porque tú le vendes un Mustang a alguien, tú traes el Mustang, he traído el Mustang y todo el mundo, joder. Mi suegra sabe lo que es un Mustang y no le gustan los coches. Mi padre sabe lo que es un Mustang. Cualquiera sabe lo que es un Mustang. En cambio, un Bronco, lo sabemos nosotros, sí. Pero ahí hay un gasto de marketing para contar el legado del Bronco y por qué el Bronco es algo como puede ser un Jeep, porque un Jeep pues también. Lo mismo que sabes lo que es un Mustang, la gente sabe lo que es un Jeep. ¿Qué tienes un Jeep? Todo el mundo sabe que tienes un todoterreno. No sabes qué tipo de Jeep... Si está hecho en tiki o está hecho en... Da igual, sí. Ahora no es una ventaja. Claro, bueno, pero la gente sabe que lo que es. En cambio, un Bronco, ¿qué tienes? Un Bronco. Hay que contar esa historia. O sea que hay un gasto ahí de marketing por delante para meterle a la gente en la cabeza eso.
Y luego tenemos esto, que yo tengo una mega comparativa que vamos a grabar dentro de unos días. Lo habíamos pedido y no va a venir al final. Pero bueno, este coche se va a fabricar en Barcelona. El Omoda 5, para los que solo lo estáis escuchando. Chery ha llegado a un acuerdo para montar, que no lo va a fabricar. En la antigua planta de la zona franca de Nissan se van a montar coches chinos. Y va a dar empleo a unos 1.000 trabajadores y los van a montar a partir de kits desmontados que van a venir de China, aunque a futuro, si la cosa va bien, si los Omodas se venden en Europa, pues se acabarán fabricando alrededor de 150.000 anuales, dando más empleo y ya con chapa, estampación y todo. Lo cual sería una muy buena noticia para Barcelona. Y conviviendo con la nueva Ebro, ¿no? Eso lo he leído por ahí. Hay dos chistes para contar aquí. El primer chiste es ¿por qué todas las noticias de Chery anuncia que fabricará el Omoda en Barcelona, en todas las que buscas en Google, sale el presidente del gobierno español delante de un logo de Chery? Pedro Sánchez no es Chery, no es Omoda, no es el que va a fabricar el coche y no es el que va a darle empleo. ¿Por qué cojones todas las fotos de prensa salen allí? Delante de un logo de Chery. ¿Tú te imaginas? O sea, ¿por qué está delante del logo de una empresa china el presidente del gobierno español? No, no sé si quiero saberlo incluso. Pero que la nota de prensa salga. Debería salir el presidente de Chery, ¿no? Digo yo, es lo lógico, el chino que sea. Pues ahí, oye, no, vamos a está buscando este. Ahí un. El otro sale. He traído yo el coche chino a Barcelona, claro. Y lo montaré yo. Lo inventé yo, lo diseñé yo. No, tío. Me recuerda una historia. Tú sabes, los argentinos han comprado unos aviones de combate. No sé si a los suecos usados, no sé, un F-15, un F-16, ¿no? A los suecos, ¿no? Que tienen sus propios SAP. No sé a qué país le habían comprado. Y vino el ministro de Defensa o el de Industria de Argentina y se vistió como Top Gun. No sabe pilotar, pero tiene las fotos también. Si buscáis la nota de prensa, el fulano sale contando que ha comprado los aviones para el gobierno argentino vestido de piloto. Y no tiene ningún sentido, ¿sabes? Sí, es así. Es una argentinada. Pero pues fíjate, es una cosa argentina. Que tú la estás contando ahora aquí. O sea, tuvo su efecto. ¿Cómo no va a tener su efecto? Me parece épico. Consiguió lo que quería. Pasar al recuerdo. Pues, convertirse en un meme. Podía haberlo hecho en pelotas y se hubiera ahorrado la pasta del traje. Épico. Y hubiera sido más eficiente. Pues esto es lo mismo. Sale el presidente del gobierno. Voy a fabricar ya los coches, parece. Bueno, eso por un lado. Y por otro está el tema de Ebro. Ebro iba a fabricar... Ebro, inversión en millones de euros, 20 millones. Bueno, recordemos lo que hemos hablado antes. Faltan 2.280 para fracasar. Con 20 millones, Ebro va a hacer unas pickups. Las pickups iban a ser la Navara de Nissan. Se había comprado la propiedad intelectual para seguirla fabricando y convertirla en eléctrica. Las tenía que haber empezado a fabricar en 2022, no se hizo nada. Ahora la compañía que es filial o la dueña de ese nombre comercial es la que ha llegado al acuerdo con Chery para montar los Omodas en la zona franca de Barcelona, ¿vale? O sea que, en teoría, esa empresa que se llama EV Motors, creo que se llama, es la que va a montar los Ebro también. Pero ahora, en la nota de prensa, si la lees, pone que la nueva pickup Ebro estará montada sobre tecnología de Chery. Que no hay por dónde entender eso, porque si va a ser una base de Navara, para empezar, si es una base de Navara, llega tarde, porque dicen que van a vender entre 15.000 y 20.000, y es imposible que una pickup venda entre 15.000 y 20.000 unidades al año en Europa, con tecnología pasada de moda, porque la Navara ya es vieja. La Ranger vendió el año pasado en Europa 50.000, la Toyota creo que vendió 40 y no sé qué, y la Isuzu D-Max está en 15.000 anuales. ¿Cómo va a vender Ebro sin red comercial 15.000 de una pica vieja? Pero bueno, pues igual es tecnología china de la Chery, no lo sé. Pero vamos, con 20 millones de inversión... A lo mejor las compra Pedro Sánchez. Y por eso está ahí, las monta él a mano. Yo no entiendo eso de la foto, de verdad te lo digo, o sea, me parece increíble lo de todos los políticos en general, que la firma del acuerdo para que fabriquen no sé qué y tenga que salir el político. Lo de Ford, cuando anuncian que se va a fabricar un nuevo SUV en Valencia, Ford no lo anuncia. Ford le dice a los sindicatos, off the record, a los sindicatos y al gobierno, que están para asignar ese coche que se va a elegir dentro de 2 días y que se va a anunciar desde Colonia, se va a anunciar oficialmente, desde Alemania. Y sale el sindicato y lo cuenta. Y sale el gobierno, el presidente de la Comunidad Valenciana, creo que fue. Oh, ya nos han asignado un coche, tío. Por favor. O sea, la noticia de Ford la dará Ford. No la tiene va que dar la compañía. Comisiones Obreras o el gobierno de turno. Pues aquí lo mismo. Sale ahí el presidente del gobierno. Yo traje la fabricación china aquí. Increíble. No vas a decir nada. ¿Vas a decir algo o no? No. Yo ya me mojo. Yo estuve en la presentación que hizo la marca aquí en Madrid, además. A bombo y platillo. Fue un súper eventazo. Era el desembarco europeo. O sea, nos han utilizado España como fuente de entrada a Europa. Normandía se quedó en nada. Sí, ha sido el desembarco aquí.
Y la verdad es que vienen con un envoltorio y una potencia que parece la leche, parece un proyecto muy serio. Han hecho fichajes muy serios, han contratado gente que ha conseguido comercializar el Alfa Romeo Tonal en España. El director de Alfa Romeo es ahora el director de Omoda. La Product Manager viene de Fiat también. Sí. Hay gente que se ha ido. ¿Qué te pasa, Martín? Te has quedado ahí. No, que cada vez que oigo Omoda, se me hace... Omoda. Oh, my God. ¿Cómo pone ahí? Entrando por la 2 hay un cartel gigante. Omoda. Es que han hecho un juego de palabras así. Ay, muy, no lo he visto. Muy chustero. Lo tienes que ver. No lo he visto, no lo he visto. Entrando por la 2, prácticamente. No sé, a ver, han cogido mucha gente del sector. Ellos anunciaron allí cosas que parecían interesantes de cara a la seriedad del proyecto. Por ejemplo, que quieren tener, o que está previsto, o que lo están haciendo ya, un centro logístico de recambio en España. Es decir, para que en 24 horas, en cualquier punto, tengas las piezas. Eso es lógico. Eso parece una tontería, pero de cara a un fabricante que viene desde China y que no lo conoce nadie, pues... Que se te rompa algo de los DR. Los DR que son... ¿Qué son? El Mallorca lleno de ellos, tío, de alquiler. Los DR son coches que vende Italia, pero que en realidad son una marca china. No me acuerdo. SAIC, creo que son. O no me acuerdo qué marca son. ¿Brillance? No, no me acuerdo. Da igual. Si se te parte algo, hasta luego, tienes que pedir a Italia, Italia pide a China y se ve que hay problemas con esas historias de los recambios. Tener recambio aquí, pues mira, como pasaba cuando los japoneses, cuando empezaron a venir con Honda y con Nissan, una de las dudas que siempre había era eso. Si se me parte algo... Pues, ellos, por ejemplo, ahora si encima tienen fábrica para montar, no para fabricar, pero bueno, hay una fábrica aquí que monta, ahora, claro. Pues ahora piezas. El coche con el que vienen es un poco lo que hablábamos antes, que a AMG le está saliendo la jugada, o de hecho, no sé si lo vamos a hablar ahora después, de low cost. Low cost de combustión, y estos vienen con combustión, aunque luego tengan también sus versiones eléctricas, pero la... Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal. Es otro lanzamiento que va a ese nicho de mercado de coches económicos. ¿Lo has probado? No, solo, o sea, fue todo estático. Yo allí no... Ese día en el evento no había pruebas. Allí los toquiteamos, nos subimos, nos bajamos, tal. Pero no lo he probado, la verdad. ¿Opinión después de verlo de cerca? Pues no funciona mal. No sé, había uno blanco que era horrible. Pero... ¿Qué era horrible el coche? Era horrible el este. Luego la sensación esta que te dan ellos es muy china. O sea, es como... A ver cómo explico esto. A ver cómo sales de momento decir eso ya parece un insulto. No, es que es característico porque no es malo. Sí. Aparentemente. Tú te metes en el coche y dices... Y cuanto más profundizas, peor es el asunto. Pues está aquí, pues tiene su tal, no sé qué. Es verdad que no tiene... No parece que esté mal ajustado, los materiales parecen otra cosa, pero sí. Tengo siempre la sensación de que esos coches a los 3 meses están destrozados. O sea, creo que tiene cero durabilidad. O sea, me apoyo en una experiencia que no tiene nada que ver. O sea, yo no tengo un coche chino y no sé cómo se desgastan. Pero la primera sensación que te dan cuando te metes es, joder, pues no está tan mal. Luego, cuando llevas una semana con él y la pantalla no hay forma de conectar el teléfono y cosas de esas así, entonces es cuando dices, se me está complicando la vida. No hay lo digo probarlo, por este en concreto, porque yo ya os digo que no lo probé. Estaba allí el coche parado, me metí dentro y dije, estás definiendo mi experiencia con el iWaze, que no tenía... Joder, la pantalla, por ejemplo, pasa, no se podía conectar. Iba a preguntar, y con el FSK, a mí me pasó en el FSK, estuve una semana con el coche y fui incapaz de conseguir que el teléfono se conectara con la pantalla. En el iWaze se replicaba la pantalla del móvil en el cuadro. Entonces, si el móvil se te movía de horizontal a vertical, se giraba. Aquello era épico. Y la... Pero la autonomía eléctrica era la leche. Fui a ostras, me voy a salir. El Cañaveral, aquí, cerquita de Coslada. Sí. Para que os hagáis una idea, si no sabéis dónde está, de respecto al cadáver, estar como a 30 kilómetros. Yo salí a ver al primo de mi mujer, a su mujer, tal, no sé qué. Y salí con 180 kilómetros en el marcado. Digo, bueno, ir y volver son 60, ¿sabes? Mucho será. Bueno, llegué y ya solo me quedaban 40 para volver. Y digo, si me he gastado todo esto en llegar... No. Y tengo que volver 30. Mi plan ha cambiado. Ahora mi prioridad es buscar un cargador. Obviamente no tenía un navegador para buscar un cargador. De hecho, estaba en inglés. O sea, yo tampoco... Seguramente el problema sea que no tenéis móviles chinos. Si compráis un iPhone. Sí, tengo. Con Android, y aún así no se conecta. Tengo un móvil chino y no hubo manera. A mí me molesta mucho eso. Porque joder, ellos son los reyes de la tecnología. Y que en el coche, que fallen a lo mejor los materiales, pues a lo mejor dices, bueno, vale. O que sean imitación de cuero, de Sky, de lo que quieras. Ellos son los reyes de la tecnología, pero realmente son los reyes de la fabricación de la tecnología. Sí, no del desarrollo. Sí, el iPhone se fabrica por allá y lo que tú quieras, pero la tecnología... Pero es igual que si nosotros hacemos bocadillos de jamón y son
una puta mierda. Normal, joder. Pues, pues habrá un tío en Noruega que dirá, pero tú no eras el rey del jamón. Tío, ¿me estás mandando esta basura? Cuando vienen los guiris a comer y van al restaurante que no deben, y esto es un clásico, tú te vas a la costa y vas al especial para americanos o para ingleses y pides una paella y suele ser una ruina. O sea, suele ser carísima y malísima. Eso es... Por eso, pues que tampoco podemos sacar. Pues es un poco así, ¿no? Yo creo que ellos al final te venden un coche. Pero quede, bueno, ya veremos. Quede claro que no hemos probado el Omoda aquí ninguno de la mesa, así que hay que esperar. Igual es un producto maravilloso, no lo sé. Yo no lo he probado y me voy a abstener de opinar. Estéticamente me parece chulo por delante. La versión eléctrica no, que no iba a la Calandra. Pero así, uh-huh, con la Calandra esta, me parece un coche atractivo. Y ahora, lo de los chinos. Martín, que vienen los chinos. ¿Qué cuota de mercado tienen los chinos? ¿Cuánto venden los chinos? Voy a mirar cómo van las cámaras, que he dicho antes que lo iba a mirar. Después de un breve momento de alivio personal para descargar fluidos corporales de alguien de la mesa, que no he sido yo, y de comprobar que las cámaras siguen funcionando, cosa que también es interesante. Vamos con lo que hablábamos antes. ¿Qué cuota de mercado tienen los chinos? ¿Los chinos vienen? ¿Cuánto se comen del mercado los chinos? Tengo aquí cifras del mercado europeo solo del primer trimestre, ¿vale? En Europa más EFTA más Reino Unido se han vendido 3,3 millones de coches en el primer trimestre. De esos 3,3 millones de coches, 57.809 han sido MGs. Eso es un 1,74% del mercado, 1,74% del mercado, que es una cuota razonable. Y de hecho, Dacia en paralelo ha pasado de un 4,48% que tenía el año pasado a un 4,39%. Y ese 0,1% que ha perdido de cuota, 0,10 o 0,09, como queráis ver, realmente es casi seguro lo que se ha podido llevar MG hacia su bolsillo, más otras cosas que haya podido rascar. El caso de MG es un caso único. Está tirando los precios, está haciendo automatriculaciones como si no hubiese un mañana, porque si os metéis en Wallapop y buscáis MG, el que queráis, la lista es interminable. Hay una cantidad de coches automatriculados en la red espectacular. Así que están haciendo un esfuerzo comercial tremendo para meternos los coches. Y así le está yendo, que luego si ves el resultado económico de la compañía matriz, está con márgenes de operativos por debajo del 3% de beneficio, que es malo. Entonces están haciendo mucho esfuerzo para comer cuota y comprar cuota. Cuota que ahora incrementará pues sacando un MG3, un segmento B. Es la única china que tiene cuota. Polestar, en parte es dueña Volvo, en parte es dueña Geely. Ha vendido 4.654 coches en los tres primeros meses del año, un 0,14% de cuota. 0,14% de cuota. 0,14%. Honda es mucho más grande que Polestar. ¿Vale? BYD, la gran BYD, viene a comerse el mercado. 7.434 coches en pleno momento de lanzamiento, que eso implica que está automatriculando coches para demos, coches de prensa y todo lo demás. 0,22% de cuota. DR, importa coches desde China y los vende como marca italiana. 6.235 matrículas, 0,19% de cuota. Y DR sí que es una low cost, que debería de comerle cuota a Dacia y a AMG. DR mete muchos coches de rentacar en hay España. Hay 6.000 en Mallorca. De los 6.200 esos, hay 6.000 en Mallorca. De te lo hecho, digo yo. Vamos, Italia y España venden sus dos mercados principales. Y NIO. Luego lo de NIO os lo he metido porque lo he visto por ahí y lo he querido meter. NIO ha vendido 403 coches. NIO, ¿te suena de algo? ¿El NIO 4, el NIO 5? Nada. Me suena de otro videocast, puede ser. O de algo. Puede ser, sí. ¿Tiene sí, el récord, sí, o tenía el récord de coche eléctrico más rápido en Ubux? Que era una... El NIO 9, sí. NIO 9 era, o I9 o algo así se llamaba, ¿no? Sí. Que no es suyo porque es un coche que le hizo TWR a partir de un LMP2, creo que era, de Le Mans, que le había metido un motor eléctrico, vamos, que hostia, pagó dinero. Tiene que buscarlo, entonces. Sí, el cachivache, además, solo lo podían comprar los chinos, creo. Era una marcianada y muy sin matrícula. Whatever, NIO, 0,01% de cuota. Entonces, si sumas, 1,74 más 0,14 más 0,22 más 0,19, no te da ni un 2,5. Entonces... Y dices, no, hombre, pero van a crecer, porque tengo aquí un mosquito. Debe ser el mosquito chino que ha venido a... Van a crecer. No creo, sinceramente. MG va a crecer, seguro, porque saca un MG3 que antes no tenía. Entonces conquista cuota y ahí venderá más. Vendrá comiéndose Ibizas, vendrá comiéndose críos. Sí. Polestar no va a crecer. Lo siento. Ahora hablamos de Polestar. BYD. BYD tendrá margen de crecer porque no vende nada.
respecto a la gama que tiene, porque tiene un montón de modelos y tiene pocas ventas en proporción. Sí, pero está anunciado el híbrido enchufable, yo ¿no? Yo nunca me he subido. Sí. Nunca me he subido a ninguno, pero están relativamente bien hechos, ¿no? ¿Cómo que no te has subido en un Beide si te traje uno? Y luego vimos las manguetas por debajo y dijiste, pero Dios mío. Sí. Hombre, caro. Te he traído dos, de hecho. Entonces no está bien hecho. Tiene buena pinta por dentro. Los acabados, la piel vuelta y eso. Tiene buena pinta. Luego el navegador te enseñé que hacía cosas raras y eso. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Beide vendiendo a los precios que vende, que son coches caros, que no es como MG que vende a low cost, tiene muy difícil crecer en cuota. Opinión personal. Va a tener que gastar en marketing lo que no está escrito, y porque por producto no va a vender. O sea, no es el mejor coche del mundo, más barato del mundo. Eso lo tiene Tesla. Tesla tiene por 40.000 euros el Model 3, que es por 40.000 euros el mejor coche que te puedes comprar. Por batería, silencio, rodadura, pegada, mil cosas. Luego puedes odiar al dueño o no tiene intermitentes. Lo cual me parece una patada en los... Es como una, como un troleo. Toma, el mejor coche, pero no tiene palanca de intermitentes. Tiene supercargadores, pero no tienes intermitentes. Yo creo que Elon Musk, cada vez que vende uno, se reclina así en el respaldo y dice, otro idiota sin intermitente. Otro que lo mando, sí. Y aún así lo vendo. Si autopilot. Intermitente, tiene autopilot, pero no tiene intermitentes. Entonces, tú ves los números, Beide no va a crecer exageradamente de golpe, DR tampoco, MG tampoco, Polestar tampoco, NIO tampoco. ¿Qué pueden tener? ¿Un 10% de cuota a medio plazo? Seguro. O Moda crecerá porque es Chery y Fisker aquí. Pero no es China ni siquiera. Bueno, bueno, dale tiempo. Rasca ahí algo. Dale tiempo. Alguna unidad. La otra Fisker se la vendió a los chinos. Eso es cierto. La otra que quebró se la vendió a los chinos, que acabaron quebrándose, claro. ¿Ves? Venderle algo a un chino y timarle es nivel superior, ¿eh? Oye. Dime, vale. He metido ahí el Ineos Grenadier porque ha vendido 391. ¿Cian dónde está? ¿Dónde? Cian. ¿El qué? Cian. Cian Racing es la división de carreras de Polestar. De Polestar. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? Ese desembolso y luego no se traduce en venta. Cian Racing estuvo obligado... A ver, vamos a contar la historia bien. Eso es lo que quiero saber. Cian Racing es Polestar. La Polestar de verdad. Era el equipo de carreras de Volvo. Le pone a punto los Volvos. Españoles. Dani. ¿Qué tal, Dani? Si ves esto, un saludo. Se cambia el nombre. Bueno, antes de cambiarse el nombre, le hace las versiones deportivas a Volvo. Y se las firma como si fuese AMG. Llega un momento que dice Volvo, ¿cómo mola esto? Voy a hacerte de mi AMG. Y le compra el nombre. Estaban comercial. Guapísimos esos coches, ¿eh? Sí, señor. El Polestar, el C30, que es el azul. Guapísimo. Le compra el nombre, pero nada más. Y hace las versiones deportivas de Volvo. En un buen momento dicen, vamos a hacer coches eléctricos con marca propia. Hacen el Polestar 1. Cuando todo eso sucede y le quitan el nombre, Polestar de carreras deja de ser Polestar y se pasa a llamar Cian Racing. Y llegan a un acuerdo por el que le van a seguir siendo el equipo de carreras y van a seguir invirtiendo y bla, bla, bla. Entonces le ponen dinero para seguir corriendo en los campeonatos de turismos. ¿Con qué coche? Con un coche de la propia Geely. En ese caso... empiezan a correr con lo que ahora se llama Lincoln Co. El 03, el 01 y todo eso. Que son de la misma Geely. Y que está guapo el coche de carreras, ¿eh? Sí, sí, es un derivado del chasis del C30 en su momento. Y había unas versiones de calle que no llegaron. Sí, claro, como todo. Hay una versión de calle, comillas. No, yo he visto fotos de esos coches. Sí, no, claro. Y yo he visto fotos del Fisker. Y eso no quiere decir que... Claro, te digo. ¿Habéis visto así? Entonces se quedó la cosa ahí. Siguen compitiendo. Y seguirán compitiendo mientras haya dinero para que pague las carreras. Creo que Geely va a seguir gastando pasta en carreras. Tiene sentido para ellos, pero comercialmente empujaban ahora mismo a Lincoln Co. Y Lincoln Co., que no lo he metido aquí, tendrá una cuota todavía más pequeña que Polestar. O sea que yo lo que veo, y es un problema grave, lo vamos a hablar ahora sobre Polestar en el caso concreto, es que están lanzando muchas cosas sin hacer ningún tipo de esfuerzo de comunicación, creyendo que esto es como lanzar móviles. Lanzo móviles baratos, se venden solos. Los coches no. Los coches hay que dar una razón irracional para comprarlo. De hecho, aquí en 3 minutos has explicado más de la marca que ellos mismos. Porque no nos enteramos. En 3 minutos, es verdad. Voy a lo de Polestar, luego volvemos para atrás. Polestar ha lanzado el 2, el 4, el 3. Tienen proceso de lanzamiento el 5 y el 6. La prueba de autonomía que hicimos tú y yo fue con un 2. Un 2. De hecho, no hemos conducido nada más. Vale. Dices, ¿por qué se llaman así, para empezar? En teoría era el orden de lanzamiento, pero han sacado el 1, que era el híbrido aquel montado chulísimo de fibra de carbono, ese ya no está. Lanzaron luego el 2, tiene sentido.
han empezado a vender el 4 sin haber empezado a vender el 3. Hay unidades matriculadas del 4, entonces ya no tiene sentido que el 3, que es más grande que el 4, se venda después del 4 cuando es el 3, sea más caro. El 5 es más caro que el 3, pero el 3 es más barato, más caro que el 4. Yo no entiendo nada, tío, está todo desordenado. Entonces, en teoría, esta estructura de producto debería de estar explicada al cliente final para que sepa lo que está mirando. Gili asumió una cosa que ha resultado no ser cierta. Y es que yo hago los coches y los clientes vendrán. Esto es un error muy altavila, voy a decir, de mis tiempos de Alfa Romeo, de sacaremos el producto y los clientes vendrán a la puerta a comprarlo. Falso. ¿Cómo puedes meter la misma pata que Alfa Romeo? Quiero decir... ¿Ni con un logo grande? Pero es muy sencillo. O sea, si tú ves que no sé quién se está ahogando en el río por meterse, pasa el siguiente, se vuelve a ahogar. Entra el siguiente en el río y todos se ahogan. Y tú de repente te metes también. O te compras un flotador. Joder, si ves que las barbas del vecino las están cortando, pon las tuyas a remojar. O sea, hay que remojar las barbas para cortarlas. Yo esto no lo sabía. Bueno, lo que sea. Polestar no gasta en puli. Y como no gasta en puli, pues... va como va. Entonces, bueno, ahí donde yo iba, sí gasta en publi. No gasta en publi. ¿Tú has visto publicidad? La pasta decían de dónde sale, ¿de Polestar o de Lynk & Co? De Geely. De Geely. Y Geely estratégicamente lo está gastando en Lynk & Co. Pero Polestar, no hay coches de Polestar corriendo ya hace mucho tiempo. A mí periódicamente sí me salen algunos anuncios, sí, en pero lo que es entorno digital. Pero eso no cuenta. No es... o sea, es que al final eres alguien nuevo y tienes que... Hay muchos tipos de gastos de marketing. Están los tácticos, los estratégicos, los de precio, los de posicionamiento de producto. Pero al final, lo primero que tienes que hacer es hacer saber a la gente de que existes. Porque todo lo demás viene después. Entonces, por más que te salga un banner de un Polestar 2, eso es porque tú ya buscaste algo de Polestar 2. Y viene ahí la cookie y te va persiguiendo. Si no, ellos... Yo creo que en Geely tenían la sensación de que iban a lanzar un porrón de productos eléctricos y todos los clientes iban a ir a los concesionarios corriendo, como ha pasado con Tesla, que no gastó publicidad en marca directa. Hace publicidad de otro tipo, haciendo notas de prensa raras, que no... Sí, o sale con un tuit consejero delegado y hace una cosa extraña. Entonces, todo eso a ellos le reportan porque son los primeros, pero Polestar no ha gastado nada en eso. Entonces, tiene un producto, el Polestar 2, han vendido 54.600 coches el año pasado en todo el mundo, que es un 6% más que el año anterior, pero ellos pretendían vender 80.000. O sea, que han fallado... ¿Y eso gordo. Será en todos los mercados? ¿O? Sí, eso es suma total. No, pero me global. Refiero, esa falta de comunicación, a lo mejor en un mercado en Noruega o en Suecia o lo que sea... Me consta que no gastan publi en ningún sitio. Sí. Lo que pasa es que hay mercados... No, digo, a lo mejor a nosotros, por ser un país con el que a lo mejor ven que no hay tanto potencial... No invierten tanto o lo que sea, pero... Alguna cosa se les ha visto. Fueron a Goodwood y subieron con lo que va a ser el Polestar 5. En Suecia seguro que gastan, que es una marca más reconocida, pero hay una parte de falta de creación de marca que no han hecho. Y Geely está haciendo lo mismo con Lotus, está haciendo lo mismo con Polestar, ha hecho lo mismo con Lynk & Co, va a hacer lo mismo con Smart. Yo, sin ser agorero, veo una inversión masiva por parte de Geely de hacer... Chopo 200 coches eléctricos sobre tres plataformas y gastarse un dineral y no gastar un solo euro en hacer saber a la gente que el Lotus L3 existe, que el Lynk & Co no sé qué existe, ahora traen Seeker, que es otra marca más, el Smart 3, el 4, 5 van a sacar ahora, el 1, el Polestar 2, el 3, el 4, el 5... Es imposible vender tantos coches si no te gastas dinero en comunicar. Vader es lo mismo, han sacado 5 modelos este año, pero en el lanzamiento. Hay publicidad. Pero sí, ellos, es verdad que sí. Hay algún vídeo, hay algún algo. Que han hecho bastante esfuerzo en eso. O Moda solo tiene un coche, pero te ha montado un evento y te ha puesto cartelas por las paredes. Polestar tiene que hacer otro tipo de marketing, porque es una marca que aspira a ser una BMW, ¿no? Un Audi o algo así. Entonces tiene que hacer publicidad aspiracional de marca. Y no lo está gastando. Entonces, está recogiendo pues lo que ha sembrado. No ha sembrado nada. Ha hecho buenos coches. El coche es bueno. Si es que de todos los coches fabricados en China con marca pseudo china, porque en este caso el coche ha sido diseñado y desarrollado por los suecos de Volvo, pero producido allí, y el coche es maravilloso. Lo has probado. Va bien. Sí, está bien hecho. Tiene sus cosas, sus interiores, que no sé qué. El consumo no es el mejor del mundo, pero es un coche que a mí me gusta. A mí también. Y no se vende más por desconocimiento y por precio, porque es más caro que un Tesla. Del orden de 10.000 euros más caro. Y si quieres pedir más dinero, tendrás que dar un valor agregado. Algo raro que no tengan los otros. Y no es el caso.
Pues ahí está el marrón. Y la última cosa que de la que creo que quería yo hablar antes de meternos en Motorsport es la otra historia. Sí, tenías Ineos ahí por ahí. Ineos he contado, pues sí, que han vendido 391 coches. ¿Cuánto decían que tenían que vender al año? ¿12.000? ¿Por trimestre venden 400? Incredible. Solo era por sacar el dato ahí. Tengo el robotaxi aquí de Tesla. ¿Sabéis que Tesla iba a tener un coche? Eso decían de 25.000 euros era. Coche barato. Y de repente ha salido una noticia de Reuters diciendo que lo habían parado y que se iban a centrar solo en hacer esa misma carrocería como robotaxi, como coche que se conduzca solo y vaya a recogerte. Esto es indicativo de dos o tres cosas curiosas. Si Tesla deja de hacer un coche de 25 es porque cree que o no tiene margen en coches de 25, lo cual habla muy mal de todos los demás que se quieran meter ahí, porque si Tesla no ve capacidad para ganar dinero, es que no ve volumen o no ve manera de hacerlo rentable. O yo qué sé, o no nos estamos enterando aquí de la jugada, o ve más negocio justo en este tema de los coches que se conducen solos, que me parece una apuesta a muy largo plazo, porque no estamos a tres días de que los coches que se conducen solos te puedan llevar de un sitio a otro en cualquier sitio, en cualquier momento. Esto ya está funcionando en algunas ciudades de Estados Unidos, pero no es algo que vaya a venir mañana. Así que, por un lado, buena noticia para los fabricantes, si esto se confirma, occidentales, oye, mira, este no va a venir a jugar aquí. Si yo fuese Volkswagen y quiero sacar el Golf eléctrico dentro de... para 2028 creo que es, ¿no? O cualquier compacto, dices, ostras, pues mira, ya no está este rival, que Tesla realmente si se mete en coches de 25 eléctricos, hace un roto. Puede haber un problema, tiene un volumen. Ahí estamos de acuerdo. Pero claro, si se quita es por algo. O sea, da bueno, que pensar, ¿no? Bueno, a lo mejor es que la venta a volumen no es algo... Sí, lo único que hace Tesla. Tesla es un fabricante de coches automatizados a gran volumen. O sea, la razón de los precios de Tesla es que fabrica mucho, muy rápido, con procesos industriales que nadie más usa. Y muchas copias iguales. Pa, 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 pa. Entonces, no ve volumen, no ve rentabilidad, la ve muy pequeña. Es muy curioso. Es una que me des si ahí le va a hacer a lo mejor perder un poco de caché. Porque a día de hoy, Tesla... aunque, como bien dices tú, empresarialmente es una empresa de fabricación en masa. De fabricar churros, sin que eso sea malo. Pero, o sea, pero no es aspiracional, ni mucho menos. De hecho, es el eléctrico más barato de su tipología. O sea, pero la marca, la imagen de marca que tiene sí lo es, ¿no? Sí, el usuario... El nivel de molonidad este del que hablábamos el otro día, ¿no? Sí, o sea, sí, yo creo que eso sí lo tienen. Entonces, es verdad que el producto luego es un producto económico y... en la relación calidad-precio. Es imbatible. Vamos, nadie tiene nada parecido. Pero luego tiene esa etiqueta y ese tufillo ahí de ser exclusivo. Y a lo mejor si se meten en que tengo que vender un coche barato, la pierden un poco. El problema no de todo esto es que ha salido la noticia. Mr. Elon, en vez de decir, no, si lo vamos a fabricar, dijo, todo lo que dice Reuters es mentira. No dijo concretamente el qué, lo cual ya es un problema. En general, todo lo que... Y claro, no es un señor que por el que podamos destacar su veracidad, quiero decir, porque si te lo dice cualquier otra persona que siempre te creas lo que dice, dices, pues si dice que es mentira, será mentira. No, es que este hombre, de tres cosas que dice, cuatro no hace. Entonces, no tiene toda la credibilidad. Y luego dijo inmediatamente después que el 8 de agosto presentaba el robotaxi. Entonces, no sabemos muy bien por dónde va a caer. En bolsa se han acojonado varios de los inversores, de hecho ha bajado en bolsa justo por estas historias, porque está cayendo en ventas, porque no puede crecer más del volumen que ya tiene, y la siguiente tanda de crecimiento que él hablaba venía de este coche. Entonces, abandonar este coche es una situación extraña. Algo pasa con Mary. Algo saben. Bueno, algo iremos viendo poco a poco. Y me queda una cosa, que es preguntaros... ¿Dónde veis a Mr. Carlos Sainz Jr. el año que viene? Ya nos pasamos a hablar aquí de Motorsport. Carreritas. Carreritas. Como diría el artista anteriormente conocido como Guille. ¡Carreritas! Carlos Sainz, el año que viene. Yo de momento me lo estoy pasando muy bien donde le veo este año, porque está haciendo un año el tío pletórico, teniendo en cuenta los problemas que ha tenido y toda la historia esta, que hoy en día una apendicitis no es una operación a corazón abierto. Pero bueno, dentro del ritmo que lleva la competición y eso, es un inconveniente. Y además, creo que va a acabar haciendo su mejor año en la Fórmula 1 este año y va a acabar incluso por delante de Leclerc. Ahora, con eso, ya está la salida preparada. ¿Lo tendrá firmado ya o no?
Yo creo que no lo tiene firmado. Sabemos que puede ir. A ver. ¿Sauber? Llamémosle Audi, al equipo Audi, anterior conocido, vale. Anteriormente conocido como Alfa Romeo, que nunca fue Alfa Romeo. Tenemos Audi, tenemos Audi, Merche, que le da un contrato de un año, parece ser, porque luego quiere meter al Kimi Antonelli este maravilloso que tienen. Y tenemos Red Bull, que también le debe ofrecer un contrato muy barato. Entonces, tiene poco dinero Red Bull y está de segundo de Te metes allí con Verstappen, el poco, que sabes que no hay... Con el que ya se ha pegado, por cierto. Tienes Merche un año y luego a la calle. Y tampoco es que creo que el Merche sea un coche maravilloso. Te vas a Audi, firmas 5 años y cobras un cheque muy grande y te fías de que gana dentro de 3. Tiene un coche competitivo con el cambio de reglamento, que puede pasar. Entonces, la pregunta es... De los 3 platos, ¿por cuál apuesta José que va a ocurrir y cuál le gustaría que ocurriese? Yo creo que me iría a Audi porque dentro del... O sea, te da el factor de no saber qué va a pasar, te da también la seguridad de que Audi, cuando invierte en un proyecto así, intenta ganar en algún momento. Ojo, los plazos en la Fórmula 1 no son... O sea, en el Dakar han hecho ahora la que han hecho y ha sido 3 años, pero esto es otra historia. Aquí se juega a otro ritmo. Honda ha tardado 7 años en tener un coche, un motor que corriese para ganar y ha estado dentro de un coche. Y yo siempre digo lo mismo, el que gana carreras con el Red Bull es Verstappen. Pérez no las gana. No gana tantas, ni hace tantas poles, ni hace tanta esto. O sea, el que gana es ese. O sea, que el coche va muy bien, pero que luego el tío también marca una diferencia, que eso es indiscutible porque es una máquina. Entonces, ¿que Audi vaya a ganar? Pues sí. ¿Cuánto va a tardar? Pues no lo sé, la verdad. Está el cambio ese del 26, que yo no sé si va a ser tampoco un cambio tan drástico como para que luego se tambalee todo. Sí, porque quitan la recuperación energética del turbo y el turbo no se puede acelerar con un motor eléctrico, entonces tiene un lag como en los años 80 y eso es muy salvaje en la gestión de motor. Las precámaras de combustión, que era el gran aspecto complicado para Honda, que tuvo que desarrollarlas de cero, ahora ya sí que Audi las tiene por la mano porque es una tecnología que dentro de Volkswagen se ha usado en los coches de Le Mans. Entonces, no le pilla tan a desmano, yo creo, tecnológicamente. Meter dinero en Sauber y la parte chasis aero probablemente sea el desafío más gordo. Pero por todo lo demás, sobre todo porque hay cambio de reglamento. Yo creo que no pintaría peor si no hubiese cambio de reglamento, ¿no? Es un poco mi... ¿Tú apuestas por irte a Audi? ¿Y crees que es lo que hará? En Audi, hasta donde sabemos a día de hoy, pues serás el líder o tendrás la posibilidad de discutir el liderazgo del equipo porque es una cosa nueva. En Mercedes, si se queda Russell y te sientan con él, entiendo que no vas a tener, salvo que llegues y realmente le des zapadilla. Y en Red Bull, olvídate. O sea, mientras que este tío esté como está, pues se acabó. Mucha gente decía por ahí... Sí. Yo abogo por Audi por una sencilla razón. Este chico siempre ha querido contratos largos. Es el único contrato largo con buen dinero que va a firmar. Carlos tiene pinta de ser un tío que no es mercenario. No. A diferencia de muchos pilotos, es de las típicas personas que si lo metes dentro de una empresa con una marca, representa tus colores y tiene esa familiaridad y esa conexión. Y creo que es lo que debería de buscar Audi ahora mismo. De hecho, él, incluso siendo muy jovencito, ya le desestabilizaba mucho esos... Los cambios, cuando ¿sí? cambia de Toro Rosso a Renault y no sé qué y tal, y acaba en McLaren y no lo... Firmas, el tío se ve estable es cuando él trabaja funciona mejor. Bien. Y realmente, si lo piensas, si firmas por 3 o 5 años, que es una barbarie en Fórmula 1, o un 3+2 o algo así, que pues es impensable tanto tiempo, pero si lo consigue firmar, tiene la transición... La serenidad de saber de que si el coche va a acabar funcionando, estará ahí, que no es de un año para otro, deja de ganar carreras a corto, que todo el mundo parece que eso es, no, pues es que se va un coche que no va a ganar. Pero si solo gana uno. Si es que solo, si la realidad es que solo gana. Las 2 veces que no ha ganado ese uno, las ha ganado él. Vamos a pensar que pierdes eso, vale, es ok. Es verdad. Ah, pero pierde la ventaja competitiva. Hay que pensar lo que hizo en su momento Hamilton. Se marchó de un coche que ganaba con el McLaren. Se la jugó a Mercedes, porque había Mercedes empezado a desarrollar el motor mucho antes que todos los demás, con mucho dinero. Y 6 mundiales. Y 6 mundiales. Y Audi lleva desarrollando el motor ya con tiempo. Tampoco nos vamos a volver locos aquí, que ya llevan tiempo gastando pasta. Tendrán que gastar en el aero, en el chasis, en no sé qué, pero un proyecto a muy largo te da dinero a muy largo, te da una estabilidad a muy largo, y es Audi, que allá donde entra, aunque digan que los reglamentos se los hacen off the record, allá donde entra gana.
ganó en el Mundial de Rallys, ganó en Le Mans, ganó el Dakar, ganó Pikes Peak. Donde entra, gana. Y no es solo eso, es que el reglamento de motores efectivamente se lo han hecho a medida Audi. Por más que luego digan, no, es que en la Fórmula 1 no se lo van a hacer. Los motores que llevan hoy en día, que son de 1,6 litros, el reglamento ese se hizo para que entrase Audi en su día. Y Audi no entró y se pasó de 4 cilindros a V6 justo por esto, porque Audi no entró. Y ahora de nuevo una de las reclamaciones que ponía Audi para entrar es que se le ajustase el tipo de propulsor que iba a usar. Y se lo han ajustado a su gusto. Entonces, tienen también esa parte de juego político controlado y sabemos que Audi tiene mano en la FIA. O sea que eso tampoco le va a ir mal. Tú, Martín, ¿a dónde te irías? ¿O dónde quieres que vaya, mejor dicho? La pregunta es ¿dónde quiero que vaya? Sí, ¿y a dónde va a ir? Las dos. ¿Dónde quiero que vaya? Me gustaría que fuera... me gustaría que fuera Red Bull y destronara. Me encantaría. Se pegó mucho con él, con Verstappen se pegó mucho. Lo que pasa es que Max era muy jovencito en ese momento y Carlos ya llevaba ahí algún poquito más de tal. Pero en su día no fue que le arrasara y que dijeras hasta luego. No tengo los datos. Ahora mismo le ves a un nivel extraterrestre. No, este tío está intocable. Lo ves muy complicado. Pero, joder, pasionalmente me encantaría. Claro que me encantaría. O sea, sería la hostia. Pero... ¿dónde creo que va a ir? Yo creo que va a ir a Audi. Estoy casi... prácticamente convencido, me puedo equivocar porque no tengo ni idea. A mí lo único que me ha fallado de esta estrategia maravillosa es que yo os dije, padre e hijo, se retira el padre, se queda la cosa como embajador de marca y se quedan padre e hijo con la marca, menudo puntazo de marketing. Y a los tres días de decir eso, va y se monta en un Mini el padre para ver si ganaba el mundial de rides. De rides. Y va a correr con Ford, parece ser que está hecho que va a correr con Ford. Bueno, lo del Mini habrá sido por X-Ride, ¿no? Sí, sí, sí. Al final que estaba cómodo. Porque Sven Kwan, accionista de BMW, que le llevaba el programa de carreras a Audi. Todo bien. Audi, que es dueña de un equipo que se llamaba Alfa Romeo. Es que no... En fin, ¿qué le vamos a hacer? Estos... ¿Y Hamilton? ¿Se va a comer un rosco de rojo o va solo ya a decir adiós? Gana carreras. ¿Sí? Apuesta personal. Gana carreras. Y encima, te voy a decir más. Como se le ocurra a Hamilton pasarle la mano por la cara a Leclerc se hunde en la miseria y se nos queda un Jean Alesi. Se le queda cara de Jean Alesi. Si no, no. Eso, ¿sabes? Te lo compro, porque a Leclerc le veo demasiado... influenciable, o sea, es como que va por la racha. Si el tío va al racha, es imparable, es rapidísimo es, pero es la leche. Pasar dos cosas. Si le pasa él la mano por la cara a Hamilton, y tiene las, al principio el coche lo tiene más por la mano y el equipo también, vendrá arriba, ¿no? Sí, se va a venir arriba. Pero, ostras, le he metido a este que es 8 veces campeón del mundo. Es 8, ¿no? 7. Está empatado. Iba a ser el 8 el primer año que gana Verstappen, el 21. Le han pasado la mano por la cara, un 7 veces campeón del mundo, mira dónde estoy. Ahora bien, si lo hunde, lo hunde la miseria. Lo hunde la miseria. O sea, y además, para mal. Pero el Ferrari tiene pinta de que va a seguir ganando carreras el año que viene. No creo que sea una evolución a mal. El coche ha crecido del año pasado a este y la estructura técnica parece que funciona. Ferrari estuvo 21 años sin ganar, ¿no? Me parece, desde el 79 que gana... Jody Scheckter hasta que gana Schumacher en el 99 el constructores y en el 2000 pilotos. Solo tuvo que esperar y ahora llevamos desde Raikkonen, que es campeón solo de pilotos, no de constructores. No, en 2007 fueron campeones, hicieron doblete, ¿no? Porque es cuando McLaren los sancionan con el Spygate. No me acuerdo. Uf, no lo sé ahora mismo. Yo creo que sí. Pero bueno, desde 2007. Me parece increíble que haga casi tantos años de eso. Van casi 20 años. Y yo cuando Schumacher estaba a punto de ganar, porque llevan tantos años sin ganar, lo veía, lo de Scheckter lo veía como el pleistoceno. ¿Sabes? Esto no lo viví yo. Sí, esto no lo viví yo. Y encima veías los coches y digo, joder, qué cosa más vieja. Y ahora de repente, esa distancia temporal que parecía el pleistoceno es antes de ayer. Está ahí, ¿eh? Vi está ganar ahí. Eso. Sí. O sea, Raikkonen en 2007, me estamos en 17 años ahora mismo de distancia de Ferrari sin celebrar título. Bueno, pero ha sido distinto, porque cuando no ganaba por entonces, la época de Gerard Berger y Jean Alesi... Bueno, ahí les arrasó McLaren en la final de los 60, luego les arrasa Williams, luego les arrasa Benetton. Pero realmente tenían peores papeles, quitando alguna inmolada extraña.
no estaban tan bien como parecen estar. Sí, aquí por lo menos con Alonso disputaron ahí un par de títulos. Vettel también yo creo que tiene otro, que está ahí, que acaba subcampeón, aunque bueno. Las trampas del motor famosas, las no trampas con la mafia. Sí, pero es que la verdad es que el dominio que están teniendo Mercedes en la época que lo ha tenido, ahora Red Bull en la época en la que lo tiene, es que es aplastante. Yo el otro día decía, digo, si es que les perjudica porque no sale en la tele. O sea, correr las carreras y no ves a Verstappen. O sea, está mucho más interesante. En este último Gran Premio hubo una lucha de Stroll con Magnussen, me parece, que van último y penúltimo y se tira la cámara dos vueltas con ellos porque era más interesante que ver al primero. Y eso que en esta no estuvo demasiado lejos, que hay otros días que yo creo que va fumando en el coche, porque como no se le ve, pero, pues, pero es la esencia de la Fórmula 1. Esto es como cuando salía Prost y Senna, pues se pegaban entre ellos. Sí. O sea, era el interés. Doblaban a todos los demás. Con el MP4-4 creo que doblaban a toda la parrilla. Tal cual. En fin. Algo que contar tenéis por ahí. Yo me he quedado aquí. Creo que no he puesto más porque llevamos hablando la friolera de 2 horas y 39 minutos. Sí. Yo he traído una cosa. No, estuvimos hablando el otro día de la posibilidad de comprar cosas. Bueno, comprarlas. He traído una cosa que compré hace un tiempo y me apetecía enseñarla. Entonces la he traído. No tiene ningún tipo de... Viniendo de ti. Martín, a ti te gusta mirar y él quiere enseñar. Mira, ¿la compré en Wallapop? No, la compré en otra web de compra por internet. Para que veáis. Pero, esto ¿qué es cojones? Un ejemplar del diario AS del año 1933. Un gran periódico premio. Con 90 años que trae la carrera. Targa Florio en la portada. Targa Florio en la portada. Lo vi, me pareció espectacular. Vamos la a sacar. Madre que te parió. Sí, este hombre gasta el dinero en cosas. Me costó 20 euros, ¿eh? Que molan un. Me parece barato. Me parece barato. Sí. 20 euros. 20 euros. Está entero, ¿eh? La putada es que luego dentro no viene ningún tipo de crónica. Lo único que viene solo de la carrera es eso. Y lo compraste solo por la portada sin saber que dentro. Sin saber que luego por dentro no venía. Pero eso es una carrera de un avión. Sí. Joder, pues ya vale más por eso. Mira, sí, hay cosas de aviación. Pero de la propia de la carrera. Copa, no hay nada más. Fútbol. Qué porte, qué bigote. Carrera de caballos. Bueno, pues eso. Un periódico con 90 años con la portada dedicada a la Targa Florio del año 1933, que no sé qué edición sería, pero bueno, estaría las primeras 10 o por ahí, no sé en qué año empezaría ahora mismo así de memoria. ¿Se puede tocar o voy a sí, hacer sí, como, sí, sí, no, puedes tocarlo sin problema, pero bueno, me pareció una cosa curiosa. Tú ves mucho los Simpson, así que sabes lo que pasa con los cómics viejos cuando los saca de la funda y se los... ¡No! ¿Qué tipo de búsqueda? Yo es que, a ver, como creo que muchos de nuestros queridos amigos, oyentes y espectadores... Dijo José intentando autoconvencerse de que lo que hacía por las noches era normal. No, pero yo creo que todos tenemos un poco de Diógenes de este de acumular cosas. Al final yo, pues, en los otros programas me he comprado juguetes antiguos y comprar revistas o cosas así, pues... Pero es que esto me parece una cosa muy curiosa. Esto es muy guay. Y me parece que era divertido. Me dio rabia que luego no viniera nada de coches de automovilismo dentro. Eso ya te digo que me hubiese gustado que viniera algo. Pero solo por la portada me parece que mereció la pena. Y luego el precio tampoco era prohibitivo, porque hay cosas de estas que a lo mejor te metes ya en... No sé, vas a comprar un catálogo histórico de un coche o algo así en internet y hay veces que te cobran, no sé, 150 pavos por un catálogo así. Yo le hubiera añadido un cero y pues no, 20 euros y un periódico con 90 años. Lo hubiera añadido un cero, quiero decir, a la hora de valorarlo, no de comprarlo. Ahora te lo dejo, estoy aquí flipando. No, me da miedo romperlo, tío. No. Además está en un estado francamente bueno, joder, teniendo en cuenta lo que... Lo estoy viendo. Lo que es, está súper bien conservado, todas las páginas y bueno, pues es un... Digno de ver en el vídeo, porque los que solo lo estáis escuchando, pues podéis ver esto. Joder, mira, además tiene hasta Photoshop aquí en el montaje. Sí. Maquetar sí, esto sí. Como lo maquetaban, no sé cómo lo harían. Sí. Muy bien. Bueno, pues eso. Cosas raras que me compro, ya sabéis, aparte de juguetes y cosas así, pues también tiro por ahí por ese tema. Diremos que en el periodo de tiempo entre los dos videocasts, Martín se ha comprado una furgoneta y está vendiendo sus dos coches. Está vendiendo el BMW Serie 5, un 525. ¿Es? 530. 30, no, no te quites cilindro ni cilindrada. Efectivamente. Diésel y... ¿qué otra cosa vas a vender?
seguramente el Audi Cabrio. El Audi Cabrio de que se había empoderado, así de que momento si queréis, vamos a empezar por el Oye, hoy no hemos hecho preguntas de los amigos. No, porque como no habíamos avisado que íbamos a hacer programa. Pues si te animas, hacemos uno especial preguntas en algún momento. Y... Tú sabes que ese programa dura 7 horas y no se acaba, ¿no? Bueno, pero que nos den ellos también un poco de coba. Deciros que dejéis preguntas en el formulario que repetiremos en menos de un mes o en mes y algo el videocast. Y... The Watchmen era el cómic que me quedé. Watchmen. Ha venido la neurona y se ha encendido. ¡Pilín, pilín! Ahora has dicho el test de Rorschach y era ese protagonista, uno de ellos, de Watchmen. Ahí está. Épico. Hostia, el vestuario de esa época me parece. ¿Te parece interesante? Ojo, Charleston. Eso es hace 90 años. Felices años 20. No, ya se habían acabado, ¿no? Eso es 1930. 1933. Ahí gana las elecciones Hitler en ese año. En ¿Lo España. Piensas, lo Joder. Piensas y cuando compras ese periódico no sabes la que se viene encima. No, o sea, es que es te pones en esa situación. En el 33, ¿has dicho? 33. En el 33 mi bisabuelo entró en Nueva York. Fíjate. Para ponerse a trabajar. Fíjate. Ahí acaba de ser la crisis del 29, el crack del 29. Aquí en España, el golpe de Estado contra Primo de Rivera será en el 34. Y ahí empezará la República. Estoy hablando de memoria y perdón si a lo mejor meto algún patinazo. Vas bien. Y en el 36 tendremos la Guerra Civil, evidentemente, y en el 39 la Guerra Mundial. Primer campeonato internacional de pancracio. Y se quedó. Y fue el último. La lucha libre... americana. Sí, hostia, es una, además es un tipo de lucha que tenían los Juegos Olímpicos griegos, los originales, los antiguos, el pancracio. Pero eso no es la greco-romana. Se debe estar por ahí relacionado. Cuando se agarran así es, por es el... algo parecido. Se podían pegar puñetazos y como mientras, jugar al fútbol era, australiano. Era mientras que... Era, ¿cómo es? A ver si recuerdo. Mientras que no te rompieses, podías doblar dedos sin romperlos. Pero como sabes, cuando rompe, cuando hace crack, entonces ya perdiste la... ¿Qué decir? Es, claro. Es una línea muy, muy difícil, muy difusa de... Bueno, pues ahí tenéis. Comprando periódicos de hace 90 años. Siempre compras cosas que me dan envidia. Sana, por supuesto, pero envidia. Lo vendo. 2.000 pavos. Acaba de subir. Como dijo... Te iba a decir, hombre, 22. Me han dicho lo del 22. Cero, pues yo para adelante, 2. El vendedor de cómics de los Simpsons también decía cosas así. Novedades en el mercado hacen que suba el precio. Pues tú también. Que no tengo nada más que deciros. Que muchas gracias a José por estar aquí. Gracias por el regreso. Y vamos a ver segunda temporada. Estiramos de esto. Que otros seis. Que yo me lo paso encantado aquí con vosotros. Mr. Martín, muchas gracias. Aquí. Yo no he venido. Tú estabas aquí, no has venido. Yo solo os espero. Gracias a todos por estar ahí. Déjanos ahí un me gusta donde lo quiera que veáis o escuchéis esto. Algún comentario de cariño y si queréis ruegos, preguntas, discusiones en el formulario de abajo para el próximo videocast. No contestaremos a todo porque normalmente cogemos 5 y llegan 500. Somos unos desgraciados. Cuidaros mucho. Un saludo. ¡Ey! ¿Te gusta Powerar? En 2 o 3 semanas abriremos la precompra con Kimoa de nuestra nueva gorra, que esta vez es, además, amarilla. Entre tanto, puedes visitar la web de Kimoa para comprar la nueva colección Aston Martin de Alonso y puedes ayudarnos a nosotros para seguir creciendo con este canal, convirtiéndote en mecenas, pulsando el botón unirse que está al lado del de suscribirse, aquí debajo del vídeo. Los mecenas del canal disfrutan del canal de Telegram privado que compartimos con los propietarios que han aparecido en el apartado de usados y pero interesante, y donde además pueden comentar con nosotros lo que les venga en gana. Además, organizamos para ellos eventos, actividades y visitas como las que hemos tenido hasta ahora, en el Museo Motos Made in Spain de Alcalá de Henares, en el Circuito Terramar cerca de Sitges, en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, o la visita que acabamos de tener en el Museo y Circuito Fernando Alonso, con carreritas incluidas. Si te apuntas ahora, seguro que llegas para la siguiente.